Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Y la tierra, adorando al Verbo de
Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Ofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que de atar la palabra de Dios.
Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento de que nos mantiene aún con vida. Muchas gracias, Padre Eterno. Señor Dios Todopoderoso, queremos decirte en esta tarde, como dijo David, oh Padre amado, David. En Salmo 108, 5 dijo: Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Y por eso también en esta tarde queremos decirte, Señor, que venga a nosotros tu reino, que se haga la voluntad, así como lo haces en el cielo, también hagas aquí en la tierra, oh Padre. Agradeciendo por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos estás dando, Señor, el presentarnos ante ti humildemente, con mucha reverencia, para entrar en la cena de tu palabra, que es el alimento espiritual para vuestras almas. Señor, queremos decirte muchas gracias por ese privilegio y bendice grandemente al alma, al corazón que también va a lecturar en esta tarde. Señor, que lo hagamos con mucha sabiduría, mucha inteligencia. Señor, sabiduría, lo que te pedimos, como dijo Salomón, oh Padre, sabiendo de que este es el último tiempo que estamos viviendo, ya no hay más tiempo, Señor. Todas las profecías están cumpliéndose, Señor, como dice en la Biblia, no como dice el hombre intelectual, el erudito en ciencia o tecnología, o los grandes maestros en doctores en divinidad, no, Padre amado, sino lo que dice tu santa palabra de Dios, la Biblia, dijo, oh Padre. Apocalipsis 17, una vez que entró en la escena, revelando todos los misterios, Apocalipsis 10, 8 al 11, es nuestra realidad, oh Padre, donde debemos comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Y por último, tú dijiste en Apocalipsis 22, 10, oh Padre, que nos cierres la profecía de este libro, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Señor, que vengas tú en la presencia, Señor. Sabemos que tú estás en tu Santo Espíritu, que es tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y concluir con este glorioso mensaje titulado Comunión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de febrero del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 77, dice, y Padre, continuando con la oración de nuestro profeta, y Padre, a medida que nos hemos reunido en la mesa para tomar esta representación de tu cuerpo partido, rogamos que si hubiera pecado entre nosotros, Señor, perdónanos. Tú dijiste, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Dios, si hubiera algún pecado en cualquier parte de esta congregación, yo ruego que la sangre de Jesucristo separe a ese hombre de su pecado o a esa mujer, muchacho o muchacha. Y Padre, ruego por mí mismo que tú me separes de toda duda, todo pecado, toda incredulidad, cualquier cosa. Sabemos que incredulidad es pecado, es el único pecado que existe. El que no creyere ya es condenado. Y el único pecado que existe es el no creer la palabra de Dios. Y Padre, si hubiera alguna incredulidad en mí, perdóname, oh Dios, de la cual hay mucha, y yo ruego que me perdones. Perdona a mi congregación que me has dado esta noche, Señor, y aliméntalos con tu palabra, concédelo. Y mientras tomamos estos conmemorativos del cuerpo partido de aquel quien se ha levantado de entre los muertos y está vivo para siempre entre nosotros, que podamos recibir comunión de él, Señor, la comunión del Espíritu Santo. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 78. Ahora, para ustedes que tienen que irse y no pueden quedarse para este culto de comunión de 15 minutos, no somos muchos y tomaremos la comunión. No es una comunión cerrada. Es absolutamente para todo creyente cristiano. Dios no tiene líneas trazadas entre bautistas y metodistas, etc. Todos somos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu y todos somos ciudadanos del reino de Dios. Y si hubiera alguno entre nosotros que es un extranjero, yo no estoy aquí por muy seguido y no sé quiénes son los miembros y quiénes no. Recuerden, no importa a qué iglesia usted pertenece, eso no tiene nada que ver. Además, hay una sola iglesia y a esa no se puede unir. Uno es nacido en ella,
Correcto. Y uno es nacido en esta iglesia de Dios. Y oramos que usted acepte a Cristo en esta noche, tenga comunión con Él mientras recordamos su cuerpo partido. Y estos pequeños elementos que tomamos de la Pascua y que Dios rocíe en nuestros corazones y nuestra conciencia con la sangre. Párrafo 79. Ahora traerán la comunión y leeremos ahora de Primera de Corintios del capítulo 12 y tomaremos la comunión inmediatamente después de esto y confiamos que Dios les bendiga en gran manera. Luego, habiendo leído esto o antes de que lo leamos, si usted tiene que irse, pues puede salir quietamente y esté con nosotros nuevamente el miércoles por la noche y el domingo por la mañana y por la noche. Si se puede quedar a tomar la comunión con nosotros, estaremos tan contentos de que usted lo haga. Luego, inmediatamente después, será del Señor. Será el servicio bautismal, lo cual será como unos 15 minutos o 20 cuando mucho, me supongo. Primera de Corintios, del capítulo 11, el versículo 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la hubiereis en memoria de mí. En memoria de mí, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga, de manera que cualquiera que no comiere, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Párrafo 80. Ahora, un momento de oración en silencio por cada uno de nosotros. Oren por mí mientras yo oro por ustedes. El hermano Brancan hace una Pascua. Una Pascua. Pausa, perdón. Dios Todopoderoso concede estas peticiones. Perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 81. Estas pequeñas porciones son pan genuino hecho sin manteca, con condimentos y demás, lo cual representa el cuerpo del Señor. No es redondo, está partido en muchos pedacitos. Es porque significa su cuerpo partido que fue partido por nosotros. Y que Dios conceda sus bendiciones a cada uno que lo come. Ahora, esto no es el cuerpo, solamente representa el cuerpo. Yo no tengo ningún poder, ni nadie más tampoco, para convertirlo en nada más que pan. Solo Dios, y eso es lo que Él nos mandó hacer, que comiéramos este pan y que bebiéramos esta copa de vino. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Párrafo 82. Santísimo Dios, cuyos siervos somos en el nombre de Jesucristo. Santifica este pan para su propósito, para que nosotros al recibirlo recordemos que nuestro Señor fue crucificado y su cuerpo, tan santo y precioso como era, fue mezclado con latigazos y espinos y clavos por nosotros, que por medio de su cuerpo ultrajado vino el Espíritu que nos da vida eterna. Que nosotros, Señor, a medida que comemos esto, podamos obtener gracia para la jornada. Así como tuvo Israel por 40 años en el desierto y no hubo ni una sola persona débil entre ellos. Padre, Dios concede esto mientras pedimos que santifiques este pan genuino, para su propósito en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 83. La copa del Nuevo Testamento, la sangre, yo pienso de aquel himno, desde que por fe
Yo vi aquella fuente suplida por todas sus llagas. El amor redentor ha sido mi tema. Y así será hasta la muerte. Cuando yo veo esta sangre, las uvas, la sangre de uvas, yo sé que representa la sangre que brotó del cuerpo del Señor Jesús. Que todo aquel que recibe esto tenga vida eterna, que la enfermedad se aparte de sus cuerpos, que el cansancio y el agotamiento, opresión, que toda forma del diablo los deje, que ellos tengan una gran fuerza y sanidad y divina y vida eterna, para permitir que su luz brille ante esta generación pervertida y adúltera en la cual vivimos para glorificar a Dios. Padre Celestial, te presentamos el fruto de la viña en el nombre de Jesucristo. Santifícalo para que represente la sangre de tu Hijo, Jesús, en el cual tenemos. Él herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Concede, Señor, que la vida venga a nosotros. Vida eterna en abundancia, para que podamos servirte mejor y tengamos fuerza y sanidad para ir de lugar en donde esperamos servirte. Donde quiera que nos llames, concede estas bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Comunión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 4 de febrero del año 1962, que quede bien guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestro glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Unidad. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje, La Unidad. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga. Buenos días, amigos. Es una bendición estar de nuevo en el tabernáculo en esta mañana. Y estaba yo parado allá atrás escuchando cuando entré y oí la profecía que salió. Y también, o sea, la profecía por medio de hablar en lenguas y la interpretación. Y les dije a los que estaban sentados allí, porque allí también está muy lleno, dije, pues yo no sé, yo no he hablado con este hombre. Si fue, creo que fue el hermano Higginbotham. Y ya van algunos meses que ni lo he visto. Ni le he estrechado la mano, ya van muchos meses, pero eso es exactamente de lo que yo voy a hablar en esta mañana, lo que él dijo en esta mañana exactamente. El tema que traigo yo aquí, y él no lo sabía, ni yo tampoco, hasta hace poco, hace un rato nomás, que eso es exactamente lo que él dijo. Entonces, estamos muy contentos de estar congregados en el nombre del Señor Jesús bajo su ala protectora. Dos. Y ahora veo que hay muchos parados en esta mañana. El lugar está muy lleno. Está, pero muy apretado aquí. Y no nos gusta ver que sea así, de esta manera, tan incómodo. Tan pronto como podamos, vamos a cambiar esto. Vamos a engrandecer el tabernáculo.
Ahora deseo traer un reporte de las reuniones allá en Phoenix rápidamente. Estuve aquí el domingo pasado por la noche y hablé sobre el tema de la comunión, o sea, la Santa Cena, antes que tuviésemos la cena del Señor. Y la comunión no es comer pan. Comunión significa hablar con alguien. Tener comunión, hablar con alguien. Ahora, si en esta mañana me alargo mucho con el mensaje, sería bueno que si los que están sentados cambiaran con los que están parados, y eso será muy agradecido por ellos, y que los dejen sentarse un rato. Yo estoy muy preocupado por este tiempo en que estamos viviendo. Estoy muy, muy preocupado. Y cuando veo las cosas sucediendo y los vemos así por todos los lados, hay algo en mí que se enciende, que se preocupa. Y por eso quiero tomar el tiempo y tratar de... Ahora, en el mensaje de esta mañana estoy hablando sobre el tema de la unidad. Y por eso quiero tomar el tiempo necesario y presentar esto tan perfectamente como lo pueda hacer. Y deseo sus oraciones mientras están todos así unidos. Ahora, si usted trae su Biblia y quiere leer conmigo, quiero que la abran en Hebreos, el primer capítulo, para comenzar. Y quiero leer los primeros tres versos del primer capítulo de Hebreos y luego en Génesis 1, 26 y el 27, para ligarlo, sabiendo que ningún hombre puede decir algo que valga la pena, hablar sin que Dios esté con él para ayudarle para decirlo. Y eso también es parte del mensaje de hoy, de esta mañana, más bien dicho, de la unidad de Dios con su pueblo. Entonces, en Hebreos capítulo 1, leemos de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, en Génesis capítulo 1 y versos 26 y 27, leemos también de esta manera. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora inclinemos nuestras cabezas por un momento mientras oramos. Y estoy seguro que en una congregación de este tamaño habrá muchas peticiones, muchas cosas importantes. Entonces, levantemos nuestra mano a Dios, cada quien que tenga una petición. Y por eso cada uno está haciendo notorio a Dios que tiene algo en su corazón, por lo cual necesita la oración. Que Dios se lo conceda a cada uno de ustedes. Señor, nos hemos congregado bajo el techo de este tabernáculo y estamos tan agradecidos por tener un techo sobre nosotros hoy, pero nos hemos reunido con un propósito mucho mayor. Sentimos que la promesa de Dios, que por la promesa de Dios nos hemos congregado bajo las alas del Altísimo, y que así como una gallina cubre a sus polluelos, deseamos que Él nos proteja de todo aquello de lo cual necesitamos la protección. Y deseamos que Él nos cubra y que Él nos alimente y que nos dé nuestro pan cotidiano, tanto físico como también espiritual. Y que así tengamos la fuerza sustentadora en nuestro cuerpo para caminar sobre la tierra y también el poder sustentador del Espíritu Santo para traer la palabra de Dios
a un pueblo hambriento y que así podamos irnos de aquí con la palabra sobre nuestros labios y sobre nuestros corazones, con el aceite de la unción tan fresco que podríamos hablarles a otros del día en que estamos viviendo y la condición de este tiempo. Oh Dios, estamos confiando completamente en ti. No hay otro lugar en donde uno podría ir. Sentimos como Pedro allá en el pasado, cuando un día Jesús le dijo, ¿también me dejaréis vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna, y por eso nos hemos congregado en tu nombre en esta mañana, porque solo tú tienes las palabras de vida eterna, y rogamos que tú nos hagas esto tan claro y real a cada uno de nosotros, que nuestros corazones ardan dentro de nosotros, nuestras almas serán fortalecidas, nuestros cuerpos serán sanados, nuestros espíritus serán sanados y nuestras almas serán renovadas, creados conforme al plan de Dios. Párrafo 5. Padre, yo ruego que les des fuerza a todos los que están parados en los cuartitos y en los pasillos y los cuales están por todos lados. Ruego que les dé fuerza, y sabiendo que esto está grabado y que las cintas llegarán a muchas naciones y a muchas tierras y a muchas tribus de la tierra, Dios, estamos confiando completamente en ti. Solamente danos la fuerza y la palabra y la unción, que de esa manera todo sea justamente como tú lo deseas para esta hora. Nos entregamos a ti ahora mismo. Entregamos nuestro oír, nuestra voz, nuestra atención, todo lo que somos, te lo entregamos a ti. Que seas tú quien te muevas en nosotros y que obres a través de nosotros. Y que manifiestes tu gran presencia entre nosotros, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 6. Ahora bien, la palabra unidad quiere decir ser uno con unidad, unido. Ahora, esto es un tema muy grande y merece mucha más atención de lo que yo puedo darle y más de lo que cualquier persona humana pueda darle a este tema. Pero quiero expresarles a ustedes mi opinión de este tema, juntamente con lo que Dios nos dé. Ahora, en esto es la enseñanza de doctrina. Y para mis hermanos quienes escucharán esta cinta, yo confío que no sea algo ofensivo, pero que sea motivo para que usted considere esto de muy cerca, que ustedes puedan estudiarlo en oración cuidadosamente y pesar todo esto en la balanza de la palabra de Dios y ver si es Dios o no. Porque yo creo que así debemos hacer siempre, pesar las cosas con la palabra. Porque la palabra es la única cosa que permanecerá. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso yo la creo y creo que es el programa de Dios. Yo creo que esta es la obra completa de Dios, aquí en forma escrita. Por lo tanto, si algo fuere contrario a la palabra, no podría ser de Dios, ni podría ser el plan de Dios. Yo creo que esto aquí es el programa. Ahora, el Espíritu de Dios en la palabra hace que la palabra viva y que viva de sí misma. Vivifica la palabra como, por ejemplo, una semilla. Párrafo 7. Ahora, el primer hombre y la primera mujer en el huerto del Edén estaban en perfecta armonía con Dios. Tanto así que Dios pudo bajar a cualquier hora que él deseaba y hablar de labio al oído con Adán y Eva. Ahora, eso fue unidad perfecta, Dios y su creación. Dios hablando de labio a oído con Adán y Eva. Y ellos estaban en perfecta armonía, tanto con Dios, hasta que eran uno con Dios. Dios y su familia eran uno solo. Amén. Ahora, cualquier hombre y su familia
Una familia correcta, buena, noble y obediente. Ellos son uno, cada quien, uno con el otro, cualquier familia. Y si hay algo que nos separa, entonces eso no es correcto. Y la familia entonces está dividida en algún lugar, pero deben ser todo uno. El padre con la madre, madre con el padre, hijos con los padres, padre con los hijos, todos de acuerdo. Y cuando usted ve eso, allí va a ver un cuadro muy amoroso. Párrafo 8. Este es el propósito de Dios. Y su propósito como padre supremo, era de ser uno con su familia terrestre, Adán y Eva. Y la única manera en que ellos podrían ser uno como familia con Dios era porque la naturaleza de Dios estaba en ellos, juntamente con Dios y ellos con la naturaleza de Dios. Llegaron a ser una sola unidad. ¿No es un cuadro muy hermoso? Dios en su familia, Padre sobre todos, supremo. No había muerte, no había tristeza, no había angustias, no había nada de eso. Solo había gozo inefable. Nunca se enfermaban, nunca les partía el alma por el duelo. Eran uno con Dios. ¡Qué cuadro tan perfecto! Y eso era por razón que la misma naturaleza de Dios estaba en esa gente. Y por lo tanto, todo lo que ellos hacían, ellos seguían exactamente en línea con Dios. Y Dios con ellos formaba esa unidad. Párrafo 9. Ahora, Jesús oró en Juan, capítulo 17 y verso 11. Para ustedes que están apuntando los textos, y tengo muchos textos que darles en esta mañana, pero en Juan 17, 11, Jesús oró que la iglesia y él fueran uno, igual como él y el Padre eran uno. Que la iglesia, nosotros, como miembros en el cuerpo de Cristo, fuésemos uno, todos unidos, así como él y el Padre son uno. Y en aquel día conoceremos que él estaba en el Padre y el Padre en él, él en nosotros y que todos juntos somos uno. Amén. ¡Qué tremenda unión! ¿Qué unidad sería eso? Al ver Dios en su iglesia hasta que todo miembro esté tan perfectamente en armonía, uno con el otro y con Dios. Esa es la iglesia a la cual Jesús viene a buscar. Entonces será cuando su oración tendrá respuesta, que fuéramos uno. Párrafo 10. Y es también la única base que Dios jamás ha fijado para que él tuviese compañerismo con su iglesia, la unidad de él mismo en el pueblo. Esa es la única base para el compañerismo. Y la única manera que usted puede llegar a esa base es por la unión, o sea, el ser unido con él eternamente. Así como cuando ustedes se une con su esposo, una mujer con su esposo, es un voto hasta la muerte. Y cuando usted se une con Dios, es lo mismo. Cuando la iglesia se une con Cristo, es hasta la muerte. Entonces, si usted nunca peca ni comete ningún error, usted estará unido con Dios eternamente. Y solo la muerte le puede apartar a usted de Dios. Y no es la muerte física, sino el pecado de muerte. El pecado de muerte, el pecado más bien, es muerte. Y eso es lo que le aparta a usted de Dios. Entonces, al estar unido con él en el espíritu de su poder, eso es vida eterna. Y usted está eternamente unido con Dios. Oh, cómo quiero entrar a eso más al rato. Eternamente unido con él, con el Dios eterno. Perfectamente en armonía con él. Perfectamente unido. Una iglesia que juntamente con Dios, él y su iglesia son completamente uno. Unido perfectamente. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, si usted nota cómo es que Eva estaba unida con Adán, ella llegó a ser parte de él. ¿Y ha notado usted cómo dice Dios allí en Génesis 1:27? Que Él creó al hombre masculino y femenino. Así los creó Él. Ahora, el hombre era ambamente masculino y femenino cuando era cuestión del espíritu de femenino y masculino. Luego Dios tomó de su lado una costilla. Ahora, ¿notó usted que el cuerpo que formó fue un subproducto o un derivado, pero no el espíritu? El cuerpo de la mujer fue un subproducto por cuanto fue después que la creación había sido completada. Dios tomó del costado de Adán una costilla y formó a la mujer como un subproducto, pero no fue así con el espíritu. El espíritu era parte de Adán, porque él fue ambamente hombre y mujer, hablando espiritualmente, masculino y femenino. Párrafo 12. Ahora, ¿ve usted bien el cuadro? Nosotros en la carne somos distintos, somos como un subproducto, somos un ser creado por razón del santo matrimonio. Pero en espíritu somos hijos e hijas, no algún otro espíritu. Pero el Espíritu de Dios viviente, somos hechos a su imagen, en su unidad, en la perfecta imagen del Dios vivo, porque llegamos a ser hijos e hijas. No algo separado, pero el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma persona, unidos en matrimonio a lo eterno. ¿Ve usted cómo Dios ha planeado todo esto, que no fuéramos nosotros algo distinto, pero que fuéramos el mismo? Que no fuéramos otro ser de alguna otra tribu, pero una real unión y descendientes del Todopoderoso, hecho por un matrimonio santo. Ahora, el cuerpo nuestro viene de nuestro padre y madre, pero el espíritu viene de Dios, Dios separándose a sí mismo, así como fue con Adán, quien Dios separó. Párrafo 13. En el día de Pentecostés, hallamos al Espíritu Santo, la columna de fuego, separándose a sí mismo y asentándose sobre cada miembro de aquella iglesia. Dios uniéndose a sí mismo. Entonces, con ese grupo de gente, ¿qué es lo que hace? Trae de nuevo el cuerpo unificado del Señor Jesús, reuniéndose. Y hoy día, en esta gran separación en la que estamos viviendo, viendo las diferencias denominacionales y todas estas cosas, ¡qué lástima! ¡Qué tremenda desgracia! Párrafo 14. Somos unidos en matrimonio celestial al Dios eterno. Somos una parte de Él, porque de Dios, parte de Dios. Ahora, en la carne, yo llegué a ser Branham por razón de mi padre, Carlos Branham. Usted llegó a ser parte de su padre y su madre, pero en espíritu hemos llegado a una unión con Dios, porque es una parte de Dios mismo. Por esa razón es que el espíritu no puede morir. El que cree en mí tiene vida eterna. Y a la imagen que Él es aquí en la tierra, a esa imagen y a esa semejanza, yo lo levantaré en el día postrero. No será un ser espiritual, porque a la verdad tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorioso de Dios, el cuerpo glorificado del Señor Jesús. Seremos levantados en esa gloriosa imagen. Párrafo 15. Jesús dijo cuando estaba camino a la tumba de Lázaro: Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Y todo aquel que viviere y creyere en mí, nunca morirá. Eso es para el que creyere en mí. No solamente acerca de mí, pero en mí, estando en él creyendo. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, en él, creyendo, ojalá el Espíritu Santo le permita ver eso. Ahora, ustedes son la manada pequeña y por esa razón, a través de la semana, estando en oración y pidiéndole a Dios,
he escogido este texto para mostrarles a dónde estamos parados. Es cuestión de creer en Él. Ahora, usted no puede creer en Él hasta que no haya entrado en Él o Él haya entrado en usted. Entonces es cuando usted está creyendo en Él. Entonces usted tiene vida eterna. Usted solamente está creyendo acerca de Él hasta que haya recibido la vida eterna, porque la vida eterna es la vida de Dios en usted y entonces usted está creyendo en Él. Cristo dijo, tú en mí y yo en ti, para que ellos puedan ser uno. Padre, así como tú y yo somos uno, es Dios en Cristo, luego Cristo en la iglesia. Ve usted, así como nosotros somos uno, que ellos también sean uno, dijo él. Ahora, ¿cómo llegamos a ser uno? Él mismo dijo, si permanecierais en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, ve usted, si mis palabras permanecieran en vosotros. Entonces podéis pedir todo lo que queréis, porque ya no es usted, sino es la palabra que está en usted y la palabra es Dios. Amén. Párrafo 16. Ahora, la palabra de Dios es una espada. Hebreos capítulo 4 y verso 12. Así nos dice. Y una espada está perfectamente servida, sin vida, sino es esgrimada por una mano o un poder. Se necesita una mano para tomar la espada. Y la mano que se necesita para tomar esta espada es la mano de fe. Y esa mano de fe depende cuán fuerte es, porque puede ser que esta mano de fe sea apenas suficiente fuerte para abrir un pañuelo hueco en las tinieblas, un pequeño hueco en las tinieblas, y decir, por fe soy salvo. Y ese es un gran corte, pero si hasta allí no más es la fuerte de esa mano, pero esgrimir la espada, entonces no más hasta allí puede cortar. Pero si es una mano fuerte, entonces cortará a través de todo lo que el diablo pueda presentar y hará resplandecer toda promesa de Dios en el poder de su resurrección. Si es una mano fuerte de fe, estos son los días de los milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Abrirá camino hasta llegar. Todo depende del poder en la mano que maneja la espada. Párrafo 17. Y esta espada tiene suficiente filo. Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que corta al entrar y al cortar al salir. Y llega hasta el tuétano del hueso y hasta las coyunturas y es un discernidor de los pensamientos del corazón. Esto pasa más allá de lo físico y llega hasta el reino espiritual y levanta los pensamientos del corazón y los revela. Es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ahora, la palabra cortada hasta que ese punto haya suficiente brazo detrás de la espada que la esté empujando hasta ese punto, hallará su lugar y cortará toda promesa y se las presentará a usted si es que tiene suficiente brazo fuerte detrás de la espada. Esta espada hay que tomarla en el brazo de fe y agarrarla bien fuerte y no soltarla y enfrentarse directamente con el enemigo. ¿Cómo será posible que este enemigo incircunciso se atreva a pararse en la presencia del Dios eterno? Así que uno toma la espada de la palabra y toda promesa le pertenece. Levante la espada con la mano fuerte de fe y camine hacia adelante. Si usted necesita sanidad, córtela con la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si usted necesita la salvación, toda promesa en la Biblia es para usted. Allí está. Y Satanás lo está tratando de esconder, pero usted tome la espada y abrace camino a través de todas las tinieblas, hasta que la luz de Dios brille en su alma. Y usted está asegurado de la promesa. Él así lo hará. Párrafo 18. Eva fue una parte de Adán. Ella era carne y hueso de su hueso. Y así es la unión correcta. Y así también es la unión correcta de la iglesia. Espíritu de su espíritu y palabra de sus palabras. Jamás desviándose de la palabra. El genuino creyente no se apartará ni cederá en ninguna palabra de Dios. Recuerden, Eva se apartó en una sola palabra. Fue una sola palabra. Pero el verdadero creyente no cederá en ninguna palabra. Esgrimirá la espada en fe y la espada de la palabra y cortará toda promesa divina que Dios ha hecho. Así es.
Párrafo 19. Ahora ellos fueron los ejemplos de Dios para nosotros, para saber cómo debiéramos ser. Son ejemplos siempre presentes, que nunca cambian. Cuando ellos hablaron, Dios respondió. Él cuidó de ellos de día y de noche. Aun cuando se acostaron para dormir, Él vigiló sobre ellos. Y por el día los guió, los alimentó, los amó, tuvo comunión con ellos constantemente, todo el tiempo. Ellos fueron hechos a la imagen de Dios y Dios estaba en ellos. Y así es compuesto el compañerismo. Así es que se me compone la unión. Es Dios en su iglesia. Ahora, mucho se podría decir de esto, pero tenemos muchas cosas que ver. Ahora, unido con Él es vida eterna y la única manera que podamos estar unidos con Él es poner por obra toda su palabra, correcto, tomar todas las promesas y creerlas. Párrafo 20, por último. Eva estaba unida hasta que ella quebró la palabra, o más bien dudó que una sola palabra fuese la verdad. Y eso la separó. Y es cuestión de toda palabra, porque la palabra dice que el hombre no vivirá solamente por pan, sino por toda palabra. Entonces nosotros sí podemos estar en Dios unidos, porque Adán y Eva, antes de la caída, antes de no creer aquella palabra, eso allá fue un ejemplo de lo que nosotros pudiésemos ser en Él. Ahora, estar unido con Él es vida, y el estar separado de Él es muerte. Pero esto todo depende a que si seguimos sus mandamientos. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de lecturar estos grandiosos mensajes. La unidad del año 620211, párrafo 21. Ahora, sabemos que cometemos errores, pero no debemos enfocar la atención en eso. No es a base de nuestros errores, porque esos siempre van a estar con nosotros. Es más bien a base de seguir las reglas que Él ha puesto, seguir lo que Él nos ha dicho que hagamos. El estar tropezando y cayendo no tiene nada que ver con el asunto. Un verdadero siervo, si él tropieza, se levantará de nuevo. Y si éste titubea, Dios lo levanta nuevamente para colocarlo bien en el camino. Eso es. Si él está en el camino del deber, pero si la persona está fuera del camino del deber, Dios no está obligado con él. Pero por cuanto él esté en el camino y en la línea del deber, Dios está obligado con él, sabiendo que solamente es un hombre o una mujer. Él está obligado con esa persona, por cuanto ellos están en la línea del deber. Párrafo 22. La iglesia ahora mismo está comprometida con Cristo para la ceremonia de boda. La boda no ha sido ejecutada todavía. Eso será en la cena de las bodas del Cordero. Entonces notamos que la iglesia está ahora mismo comprometida, como por ejemplo, un hombre comprometido con su esposa. ¿Y qué hace el hombre durante este tiempo en que está comprometido? Él está dando toda clase de regalos. Le manda obsequios y él está haciendo que se sienta muy bien, y así está haciendo Cristo con su iglesia. Nos está mandando dones del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede usted estar comprometido con él y a la vez negar que existen estos dones? Esos son los regalos de amor, son los regalos de Dios. Son los regalos que Dios ha dado a su iglesia. Jesús mismo lo dijo al decir: estas señales seguirán a los que creyeren. Párrafo 23. Ahora, bien, mantenga esas cosas en mente. La iglesia tiene que creer toda palabra, toda promesa, toda jota, toda tilde, y reclamarlo todo por sí mismo. Y ejercerse, la iglesia tiene que ejercer en estas cosas y creerlas para sí mismos.
Ahora, si yo fuera un hombre soltero y estuviera comprometido con una joven y digamos que le mandase algo, por ejemplo, un anillo de compromiso, y ella no lo luciera, eso mostraría que a mí no me cree y mostraría que ella no desea ser mi esposa. Y si Cristo manda a su iglesia estos regalos, estos dones, los cuales Él ha prometido, y ellos los rechazan y dicen, no es así, y que no es, eso no existe. Bueno, eso muestra que ellos no desean ser la novia de Cristo. Amén. Eso es que están desposados a otro amante y no a Cristo, el novio. Pero la iglesia verdadera retiene la promesa, guarda todo eso y acepta los dones que Dios le manda. Párrafo 24. Ahora, los primeros seres humanos rompieron el compañerismo que tenían con Dios al deshacer su palabra y escuchar la mentira del diablo. Ahora, eso fue lo primero que rompió el compañerismo que existía en esa hermosa unión. Ahora, miren esto. Adán y Eva estaban en posición de nunca morir y estaban en una posición de nunca envejecer. Estaban en posición de nunca enfermarse y de nunca estar preocupados. Ahora usted dirá, ¿cómo quisiera yo estar así de esa manera? Yo también. Amén. Pues miren, yo tengo buenas noticias para usted. Usted está en la misma posición, aleluya. Dios ha dado la oportunidad a toda criatura en la tierra para entrar en esa posición. Párrafo 25. Ahora, ¿cuál fue el acuerdo original? Si guardaren mis palabras, si está mi palabra, si la guardasen, si la creyesen y si la pusieren por obra. Esa es la regla original. Pero la primera ocasión en que Eva descreyó, o sea, le quitó una palabra de lo que Dios había dicho, eso allí rompió el compañerismo de aquella gran unión. Y al instante en que la iglesia descreyese una sola palabra de esta Biblia de Dios y colocarla esa palabra en alguna otra parte, allí mismo es donde rompen el compañerismo maravilloso que les ha sido ofrecido y quedan separados. Y cuando ella cometió aquello, allí es cuando la muerte entró en su ser mortal. Y no solamente en su ser mortal, pero también en su ser espiritual. Ella rompió el compañerismo o la relación con Dios, el momento que descreyó. Ahora, aquí está lo tremendo. Ningún hombre, ninguna mujer puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Nadie puede creer la mentira del diablo hasta que primero no haya descreído la verdad de Dios. Entonces, al enfocar bien en la situación de Adán y Eva, puede ver usted a dónde estamos parados nosotros en esta mañana. Párrafo 26. Ahora, pensemos seriamente en esto, porque cuando esta vida mortal haya terminado, jamás podremos pensar ni hablar las cosas. El tiempo para usted de pensar es ahora. Después de esta vida, usted ya no tendrá a dónde escoger. Usted escoge hoy, porque este es el día de la escogencia. Ese es el día para escoger. Ahora, ella fue culpable de una sola palabra, no de un decálogo completo, pero una sola palabra. Ella dudó a Dios porque le fue presentado a ella en ese aspecto, en esa luz. O sea, que esa palabra pudiese ser dudada. Pero la palabra de Dios no puede ser dudada. Él quiere decir exactamente lo que ha dicho, pero ella dudó la palabra porque le fue presentado de esta manera. Oh, seguramente Dios no quiso decir así, pero sí quiso decir así, perfectamente. Dios quiere decir toda la palabra así como la ha dicho. Y la palabra no tiene necesidad de ninguna interpretación privada. Es exactamente como él ha dicho. Ahora usted dirá, ¿cómo sabe usted de la Biblia? Yo creo que mi Dios ha guiado esta Biblia. Él está vigilando por su palabra. Amén. Él sabía que en los últimos días se levantarían ateos e impíos
Por eso él ha vigilado. Y esto es exactamente como Dios ha querido que diga, así como la tenemos hoy en día. Ahora, nos toca a nosotros creerla. Si nos apartamos por una sola palabra, entonces perdemos nuestro compañerismo y pasamos a la muerte, o sea, la separación eterna de Dios. Así como pasó con Adán y Eva, tenemos que creer la verdad de Dios. Párrafo 27. Ahora, déjeme pasar por eso una vez más. No vaya usted a descreer una sola palabra de esta Biblia de Dios, pero no vaya tampoco a decir solamente, sí, yo la creo, pero no, 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 no hay nada en eso. Usted la cree, pero también la acepta. Si usted la pone a un lado y dice, pues, mi iglesia no, no la cree de esa manera, entonces usted no cree que es la palabra de Dios y usted se encontrará caminando bajo la misma condenación como se encontró Eva cuando se apartó de Dios. Usted mismo se habrá separado del ser eterno cuando se le había presentado la oportunidad de ser unido con él. Pero recuerden, esto no puede ser dudado porque es la palabra de Dios. Párrafo 28. Ahora, si Dios allá con aquella gente tuvo unas pocas palabras que esa pareja tuvo que obedecer, y en esas pocas palabras, una de esas palabras fue mal representada y causó la muerte. Miren, hoy las palabras que tenemos que recibir cada una de estas palabras y retenerlas y entrar en ellas como promesas de Dios. Y una verdadera novia de Dios así lo hará. Una verdadera querida, una desposada. Ojalá que estas cositas que hemos hablado puedan penetrar en lo más profundo de su ser para que las puedan captar. ¿Cuál fue la primera cosa que causó que Eva descreyera la palabra de Dios? Fue porque Satanás le prometió más sabiduría y le dijo, tú serás muy sabia. Ve usted, la raza humana siempre está en busca de algo y Eva estaba buscando más sabiduría. Ahora, paremos aquí un momento. No es así la condición del mundo en el día de hoy. Desean más sabiduría, una clase mejor de cosas, más educación. Están buscando algo distinto, más sabiduría. Y eso fue lo que deseaba Eva. Pero déjenme decir esto también, que no hay ninguna sabiduría que pueda superar la sabiduría de Dios. Sin embargo, su sabiduría está en una forma tan sencilla y humilde que la gente lo pasa por alto. Tremendo. Como lo he dicho muchas veces, Satanás brilla, pero el Evangelio resplandece. Oh, sí, hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. Hollywood es algo que brilla, pero la iglesia resplandece con el poder y el amor de Dios. Nosotros no deseamos brillar, deseamos resplandecer. Aleluya. Párrafo 30. Hoy en día da lástima pensar así, pero las iglesias están tratando de apoyarse en su providencia o entendimiento, así como hizo Eva. Ella pensó que de esa manera, tal como le fue presentado el asunto, y pensó que así era, porque parecía tan genuino. Oh, por favor, no fallen en captar esto. Parecía tan real, algo que podía ser añadido a lo que Dios ya había dicho. Parecía que ella podía obtener algo, que podía obtener algo más. O sea, que Dios no le había puesto límite. Era como que Dios no le había puesto frontera o límite, como él le puso al mar, lo cual no puede salirse de su límite, porque la luna lo está vigilando y ella pensaba que Satanás tenía algo genuino, algo concreto, como diríamos, que todavía podía permanecer en unión con Dios y a la vez ser más sabia. Allí tendría ella una educación superior, pero Dios ya le había dado exactamente lo que ella necesitaba. Y Él ha asignado a la iglesia lo mismo. Y lo que Él nos ha asignado
No es una cosa rara del seminario, ni algo que se aprende en la escuela bíblica, pero es exactamente lo que está escrito aquí. Y es así dice el Señor, y no lo podemos cambiar. Pero las iglesias se están apoyando en su propia prudencia o entendimiento y piensan que por allí hay algo más, y es algo muy engañoso. Párrafo 31, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Para continuar, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje de la unidad. Párrafo 31. Quedémonos en esto por un momento, y es que el mundo completo está basado en eso. La economía entera de esta nación está basada en una concepción falsa. Ahora les quiero contar algo que me pasó a mí, no como un chiste, pero usted sabe que todos amamos nuestras esposas, o cuando menos así debe ser. Yo estaba de viaje hace como unos 3 años y estaba en el oeste y estaba en un cierto hotel y me levanté por la mañana y pensé, parece que va a ser mal tiempo. Y entonces agarré el itinerario de la televisión y vi que a las 8 debieran tener las noticias. Entonces prendí la televisión para ver las noticias y como en la mitad del noticiero interrumpieron con un comercial y estaban haciendo propaganda con una cierta clase de detergente. Y el que anunciaba decía, ahora amas de casa, jamás tendrán que lavar sus platos, lo único que tienen que hacer es agarrar este detergente al agua y meter los platos. Y allí los deja por unos 2 o 3 minutos y luego los saca y los enjuaga y los pone a secar. Y allí se acabó todo el asunto. Bueno, yo pensé, cuando llegue a casa, yo voy a ser un gran héroe. Apunté bien el nombre del detergente y pensé, ahora sí, cuando llegue a casa voy a mostrarle a mi esposa para que ella pueda ver lo que yo puedo hacer. Bueno, en el camino compré una botella de este líquido y cuando llegué a casa, pues lo eché al agua y le dije a ella que continuara barriendo por allí, arreglando la casa, que yo iba a arreglar lo que era la cocina. Entonces quité los platos de la mesa, les quité todo el alimento que había sobrado, las migajas, las eché a la basura y puse los platos al agua. Allí los dejé unos momentos y los saqué. Cuando los saqué, había igual cantidad de huevo pegado al plato que cuando los metí al agua. Mi esposo hubiera perdido la confianza en mí si hubiera visto eso. 32. Ahora, ¿por qué es que se permite en esta nación que el pueblo sea engañado? No debieran permitir que se anuncie esa propaganda de esa manera. Debiera haber una ley en contra de tal cosa. Y otra cosa es el anuncio moderno de los cigarros. Qué desgracia. Dicen, en un vagón de cigarro no existe ni una sola tos. Eso no debiera permitirse. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Está engañando al pueblo. Hay muerte en cada uno de esos cigarros. Hay muerte en cada bebida de whisky. En cada botella está el comienzo de la violación de mujeres, de asesinato, de locura. Sin embargo, se permite hacer la propaganda en los programas y dicen, esta es la misma que bebió su abuelo. Hay más gozo en la vida con esto, refiriéndose a cierta clase de cerveza o licor. ¿Pero qué es? Es un engaño tremendo y está colocando ante el público algo con lo cual matarse a ellos mismos. Y así se permite hacerlo. 33. Ahora veamos la vuelta de la moneda. Las iglesias, por medio de sus dogmas humanas, sus credos hechos por el hombre, están presentando ante el pueblo una cosa muy engañosa, una cosa que no es. Y el pueblo se está comiendo, lo cual es muerte. No existe ninguna iglesia que pueda limpiarle el alma. No existe tampoco ningún credo que pueda limpiarle el alma. Solamente la sangre de Jesucristo puede lavar y limpiar su alma. Él es el remedio de Dios y tiene garantía. Entonces, estas cosas son falsas. Pero el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios y por eso mismo están muriendo. Y el pueblo hoy está apoyándose y confiando en el entendimiento de los credos y las denominaciones y millones, así como credos en el matadero se están lanzando al abismo del infierno.
Qué lástima es esto. Pero a nosotros nos es prohibido apoyarnos en nuestra prudencia y entendimiento. Ni aún podemos intentarlo. 34. Usted dirá, ¿no tendrá más razón un concilio de hombres que una sola persona? No, no es así. Si esa persona está hablando la palabra de Dios, en una ocasión hubo 400 profetas que se enfrentaron a dos reyes y estos se apoyaron en su entendimiento, pero hubo uno solo que se mantuvo con la palabra de Dios y en el fin se probó que él estaba correcto. Era Micaías. Depende si es la palabra de Dios o no, porque cualquier cosa contraria a la palabra está errado y trae la muerte. No existe sabiduría que puede superar a la sabiduría de Dios. Él es el más inteligente de todos los inteligentes. Él es la fuente. Él es la única fuente de sabiduría. La palabra del hombre es necedad y mentira. Si es contrario a la palabra de Dios, si la persona está hablando la palabra de Dios, pues ya no es la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. ¿Ve usted? No es el entendimiento del hombre. 35. Satanás le hará toda clase de promesa, pero él no tiene nada que dar, porque él no tiene nada. Él no tiene salvación. ¿Y qué es Satanás? Cualquier cosa contrario a la palabra. Él no tiene salvación. Él no tiene nada de luz. Su reino es compuesto de tinieblas, cuyo fin es la muerte. El reino de Satanás es compuesto de tinieblas y muerte. Ahora usted dirá, hermano Branham, repita eso, por favor. ¿Cuál es el reino de Satanás? Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Ahora, eso es muy cortante, pero es el tiempo de cortar la rama del árbol. Si nos va a producir fruta, tiene que ser podada. Y ahora es el tiempo. Cualquier cosa contraria a los preceptos de Dios, o sea, la palabra de Dios, eso no es de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es el pecado? Es la justicia pervertida. ¿Qué es muerte? Es la vida pervertida. ¿Y qué es el reino de Satanás? Cualquier cosa que se coloca para que tome el lugar de la palabra. Cualquier cosa, cualquier enseñanza. Una sola palabra. Sí, una sola palabra. Quizás usted cree toda la palabra. Eva también creyó toda la palabra, hasta esa palabra. Ella solamente necesita descreer una sola palabra, y una sola palabra es lo único que usted tiene que descreer. 36. Ahora veamos esto con cuidado. La única manera de permanecer en el compañerismo divino era de guardar toda la palabra. Dios dijo, haréis esto, no haréis esto acá, haréis esto y aquello, podéis hacer esto y esto acá, pero no haréis esto. Ahora fue solamente una partecita de un solo mandamiento, lo cual ella desobedeció. Eso dio comienzo a todo esto que vemos. Por cuanto ella hizo aquello allá, eso dio lugar a todo niño hambriento que hubiere todo el mundo. Dio lugar a todo dolor de muerte, a toda tristeza, a toda angustia. Ella lo hizo. ¿Qué cosa más horrible es el descreer la palabra de Dios? Toda persona que ha sufrido con los dolores de muerte, ella causó todo eso y lo causó en aquel instante. Ella fue la causa de toda criatura que naciese fuera del matrimonio, todo pecado que jamás ha sido cometido. Eva lo causó cuando guardó toda la palabra hasta ese lugarcito y allí fue donde razonó. Ella no lo ignoró, ella sabía lo que decía, pero fue engañada a hacer esto que aparentaba ser algo mejor, porque le fue prometida una clase más alta en la sociedad, mejor sabiduría. Le fue prometido conocer más acerca del asunto, si haría eso. Como dirían hoy, nuestros ministros son mejores educados. Tenemos más alta clase de sociedad, pero no hay una sociedad más alta de gente en todo el mundo que aquellos que guardan toda la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Esa es la única clase de gente a quien Dios está mirando. Ahora, quizás de aquí a poco, Dios nos permita ver algo de eso. 37. Su reino no nos puede prometer nada sino la muerte, porque nada más eso tiene. Él es el autor de la muerte.
Él puede prometernos la mentira, porque Él es padre de la mentira. Él no te puede dar la vida, tampoco te puede dar el cielo, porque no tiene ni cielo para darte. Piénselo bien. Al descreer una sola palabra de Dios por medio de una promesa del diablo o de su maquinaria, una sola palabra le manda a usted al tormento. Así es como comenzó. Y si Dios tan misericordioso como es, si Él mandaría todo este sufrimiento sobre la tierra y diera lugar a tantos niños hambrientos y toda clase de aflicciones y gente muriéndose de hambre y toda la muerte que existe en la tierra, todo por razón de una sola palabra allá en el principio, ¿no pudo Él haber mirado por encima de aquello? ¿Y no pudo haber evitado toda esta masa de sufrimiento? No lo pudo haber hecho. Entonces, si él no perdonó una sola palabra ya, sabiendo que esto acá sería el resultado, ¿cuánto más no perdonará una sola palabra acá cuando el individuo tendrá que sufrir solo? Cualquiera que descreyere, piensen, es una cosa muy tremenda y muy seria. 38. Ahora, cuando Adán y Eva escucharon la mentira del diablo, la santa imagen de Dios los dejó. Su compañerismo con Dios estaba roto. Al instante en que ellos le pusieron atención a la mentira del diablo, allí se rompió el compañerismo de unidad con Dios. Y al instante que usted le pone atención a la mentira del diablo, allí es donde rompe su compañerismo. El instante en que usted sale de la presencia de Dios, como hizo ella, allí es cuando usted falla en tomar la palabra de Dios, tal cual como es. 39. Ahora vean, quiero preguntarles algo. Todos sabemos que existe un Dios. Y si Dios es tan exacto y correcto con su palabra y tan determinado que juzgará al pueblo por su palabra, entonces Él tiene que preservar una palabra en alguna parte por la cual juzgará al pueblo. Esta Biblia es aquello por lo cual lo juzgará. Nunca se les vaya a olvidar eso. Es la Biblia por la cual Dios juzgará al pueblo. Porque dice aquí en Apocalipsis 22, el que quitare una sola palabra o el que añadiere una sola palabra. No es cuestión de decir, pues yo asisto a la iglesia, yo creo, yo sí creo en Dios, pero todo diablo en el infierno también le cree, y todos los religiosos, todos. 40. Pero solamente se necesita que fallemos en una sola palabra, y eso allí rompe el compañerismo. Y una cadena no es más fuerte que el eslabón más débil. Y donde existe la debilidad suya en descreer la palabra de Dios, allí es donde usted necesita poner un nuevo eslabón, fuerte como los demás. Si usted solamente cree que Jesucristo salva, entonces necesita añadirle otro eslabón allí mismo al lado, para creer que Él también sana. Si usted cree que Él era, entonces también tiene que creer que Él es. Aleluya. Si usted cree que Él era y está dudando que si Él es o no, ese eslabón se va a romper y allí es donde usted se pierde. ¿Ve lo que le digo? Esto es seco y es duro, pero es la verdad. Usted tiene que creerle en toda palabra, todo lo que Él ha dicho. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. La unidad predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de febrero del año 1962. Párrafo 41 dice, ahora usted dice, pero hermano Branham, ¿qué de estas denominaciones? Muy bien, escuchen. Si están con esta palabra, muy bien. Pero si niegan esta palabra, entonces no es correcto y es nuevamente el diablo. Ve usted. Usted me dirá, ¿qué de cierta iglesia por allí? Yo no sé nada de esa iglesia. Lo que sí sé es esta palabra. Ahora, ¿cómo va usted a creer a una cierta iglesia cuando existen más que 900 distintas denominaciones y cada uno diciendo nuestra denominación tiene la verdad exacta? ¿A dónde pues iría usted? Usted tiene que tener fe en algo. Usted dice, yo tengo fe en la metodista o en la bautista o en la presbiteriana o en la luterana o en la pentecostal o en la iglesia católica o lo que sea. Usted tiene fe en esa organización. Y si esa organización está contraria a la palabra de Dios, entonces usted está haciendo lo mismo como hizo Eva. Exactamente. Usted está haciendo exactamente como hizo ella. Está tomando la palabra de Dios y está tornándola. 42.
Usted dice, bueno, pero es que acá hay gente de sociedad más elevada. Acá tienen un edificio más elegante y más grande. Acá son hombres más educados. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Satanás era mucho más inteligente que Eva. En cuanto a eso, ella ni aparecía en el mismo cuadro, pero a ella no le tocaba ser inteligente. Ella era supuestamente, ella debiera ser obediente. Y a nosotros no nos toca ser inteligentes. Jesús dijo que los hijos de este mundo, o más bien, el reino de este mundo sería mucho más inteligente. Los hijos de las tinieblas serían mucho más inteligentes que los hijos de la luz. Nosotros hemos sido comparados, perdón, hemos sido comparados a las ovejas. Y las ovejas no pueden guiarse por sí mismas, tienen que tener un pastor. Dios no quiere que seamos inteligentes, Él solo quiere que nos apoyemos en su entendimiento. Amén. Seguirle a donde Él nos guíe. Amén. ¿Ve usted el cuadro? No se apoye usted en su propio entendimiento o prudencia. Eso lo dice la misma y Biblia en Proverbios 3, verso 5. No se apoye usted en su propia prudencia o entendimiento. Más bien, apóyese y confíe en su entendimiento. No importa cuán contrario aparezca y cuán brillantes están las grandes luces de acá de un lado, no ponga nada de atención a eso, solamente confíe eso en su entendimiento. Lo que él ha dicho es la verdad. Párrafo 43. Ahora la unidad del compañerismo fue roto entre Dios y sus hijos. En aquel instante, cuando ella descreyó un pequeño párrafo, una pequeña palabra de Dios. Todos los que me entienden bien, digan amén. No fue cuestión de una Biblia entera. Hoy día dicen, yo no necesito la Biblia. Otro dice por allí, yo solamente creo quizás la mitad, pero ella tuvo que creerla toda, toda palabra. Y no solamente fue ese el resultado, pero también la unidad entre esposo y esposa estaba rota. Yo no creo que exista ningún matrimonio que pueda ser lo que debe ser sin que haya una unión perfecta entre esposo y la esposa y Dios, correcto. Crían hijos en el mundo y en muchos casos son ilegítimos. Les dan cigarrillos, whisky, juegan a la baraja entre los niños, beben licor ante los niños. No importa cuán leales sean los padres a sus votos matrimoniales, eso apenas es una cosa sexual, eso es la carne, pero allí existe un espíritu, ese espíritu del papá pecador y la mamá pecadora, y no importa cuán leales sean ellos a sus hijos, eso terminará mal. Párrafo 44. Usted dirá, yo conozco a hombres y mujeres que no enseñaron a sus hijos todo eso, y ni eran cristianos. Ahora, aparte de no enseñarles todos esos vicios, lo peor en todo el mundo que se puede hacer con los niños es no guiarlos al Señor Jesucristo. Eso es lo peor. Ve usted. No se puede tener una unión correcta sin eso. El compañerismo queda roto. Tan pronto como se rompió el compañerismo entre Dios y Adán y Eva, allí mismo también se rompió el compañerismo entre él y ella. Escuchen bien, cuando una iglesia rompe el compañerismo para lanzarse en organización, allí mismo es donde se rompe el compañerismo entre los creyentes. Tenemos que creer con un solo corazón, una mente y unánimes en todo. Así estuvo la iglesia antes que se formase la unión allá en el día de Pentecostés. Estaban de un corazón, una mente y en un acuerdo. Y cuando usted lanza una iglesia en una organización, allí va a haber toda clase de divisiones, porque entre ellos habrán algunos hijos de Dios que van a creer en Dios y se van a quedar con lo que es correcto, y los demás se irán por la vía contraria. Y allí no existirá el compañerismo. Párrafo 45. Ahora, ¿qué pasó? Es que su modo de pensar había cambiado. Sí, su modo de pensar había cambiado y su compañerismo con su esposo no estaba correcto. Y allí comenzaron a ponerle la culpa al otro. ¿Ven? Su modo de pensar en verdad había cambiado. ¿Por qué? Porque dentro de ella llevaba la vida del diablo. Exactamente, cuando ella descreyó la palabra de Dios, allí mismo aceptó la vida del diablo, porque allí es cuando aceptó su enseñanza. Ahora, yo podría ponerle mucha más fuerza a esto aquí, en este punto, pero ya está grabado en cinta y sé que ustedes de la iglesia lo están entendiendo.
Ella descreyó la palabra de Dios y eso la separó de Dios, porque en ese instante ya estaba en ella la vida del diablo. Ella había creído su mentira y dijo, oh, pero esta fruta sí es buena. Y ella estaba participando juntamente con él. Correcto. 46. Ya no puede retener esto. Esto se los voy a decir. No puedo retenerlo más. El otro día yo estaba en Arizona y estaba enseñando en una cierta iglesia. Y yo jamás he dicho algo bajo la inspiración y he tenido que retractarme. Y había muchos ministros que me han dudado acerca de la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente. Están con la enseñanza que la mujer comió una manzana. Muy bien, Caín pensó lo mismo. Ya ven cómo él trajo la fruta del campo. Ven, pero no fue ninguna manzana. ¿Cómo es entonces que se dio cuenta Eva que estaba desnuda? Y ya hemos hablado acerca de eso en otras ocasiones. Lo que en verdad fue un acto sexual. Cierto, así fue. Ella allí se dio cuenta que estaba desnuda y hasta tuvo un hijo por esta serpiente. Y este hijo no fue ningún reptil, por cuanto su padre era el más astuto de todas las bestias del campo y era lo más próximo al hombre. El hombre en su estudio ha llamado al mono y al chimpancé y los demás, pero no puede hallar el eslabón que conecta al hombre con estas bestias. Pero he aquí lo tienen. Dios lo ha maldicho hasta donde él nunca jamás puede volver. Y eso le ha pasado por el hecho malvado que ha cometido. Esa era la única simiente que se podía mezclar con el humano. 47. Entonces, el otro día yo estaba parado allá en Arizona predicando y había mucha gente católica en la congregación. Yo dije, ¿y ustedes católicos qué llaman a María, la Madre de Dios? ¿Cómo puede Dios tener madre cuando Él es eterno? Él no puede tener madre. Jesús no fue nada para María. Y no hubo nada de parentesco. Ella solamente fue la incubadora que lo trajo a la luz. Ahora, siempre ha existido la creencia, y aún yo tuve una cierta idea tocante a esto, hace muchos años de la concepción inmaculada de Dios. Le hizo sombra a María y colocó la célula de sangre en ella, pero que el huevo mismo era de la mujer. Pero si el huevo era producto de la mujer, entonces tendría que haber una sensación para hacer que el huevo baje por el canal hasta el vientre. Entonces, ¿a dónde ponemos a Dios? En un enredo sexual. Pero Dios, quien creó la célula de la sangre, también creó el huevo. Doctor, tiene que haber el polen masculino y femenino, ¿correcto? Párrafo 48. Entonces, si la mujer produjo el huevo, ¿cómo pues podría, a decir David, no dejaré a mi santo ver corrupción, ni tampoco dejaré su alma en el infierno? Y si el huevo de la mujer tuviera parte en Cristo, entonces cada individuo tendría algo que ver de su parte en la resurrección, cuando la verdad es que fue una obra completamente de Dios. ¿Por qué levantó Dios la parte sexual de la persona en la resurrección? ¿Por qué no dejó que su cuerpo hubiera corrupción? Precisamente porque era santo. Pero ¿cómo pudo él haber sido santo si hubiera tenido una concepción con María y el polen hubiera venido de María y el huevo hubiese bajado por el canal hasta el vientre? Tendría que haber una sensación para hacer bajar el huevo. Entonces la mujer hubiera sido. Y usted podría decir, bueno, es que el huevo ya podría haber estado allí. Es muy posible. Pero aun si así fuera, entonces vea esto. Él no hubiera sido 100% Dios. Y no fue Dios por cuanto fue humano. Pero si así fuera, entonces la mujer hubiera tenido parte en eso, y en la propia simiente o semilla que hubiera venido de María, la cual hubiera venido de su madre y de su madre y de su madre hubiera tenido algo de humano mezclado y hubiera estado mezclado con ese deseo humano. No pudo haber sido de esa manera. No, señor. Ella solo era. Párrafo 49. Es lo mismo, si un águila pone un huevo, entonces usted toma ese huevo y lo coloca bajo la gallina. Ahora bajo la gallina el huevo empollará, pero ella solamente es la incubadora. En ese aguilucho no existe nada de gallina, no, señor. Igualmente uno podría tomar en perrito y amarrarlo para que no se vaya.
y colocarlo sobre el huevo de un pájaro. Ese huevo allí empollará bajo el perro. Es el calor del cuerpo lo cual empolla al huevo. Y así mismo fue con Jesús. María solamente fue la incubadora. Dios la usó como usaría a cualquier otra mujer. Ella fue virgen, no había tenido otros hijos. Así que Él bajó a un vientre virgen, pero Dios, el gran creador, hizo el huevo, como también el germen, los creó. Entonces podemos ver que así fue la concepción inmaculada. Párrafo 50, por último. Entonces, cuando yo salí de esa predicación, allí estaban los hermanos esperándome y me dijeron: Hermano Branham, queremos preguntarle algo. Usted cometió un error y ahora sí lo tenemos arrinconado. Yo dije: Muy bien, eso es lo que yo deseo, que me pongan en el rincón. Me dijeron: Usted cometió un error cuando predicó esto acerca de la simiente, de la serpiente. Usted dice aquí que Dios creó al huevo. Lo que ha pasado es que aquí en Génesis capítulo 3 hallamos que Dios, hablando a María, dice: Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y yo pensé: ¡Ay, ay, ay! Jamás en mi vida he predicado algo bajo la inspiración de lo que he tenido que re de retractarme. Porque yo no estoy confiando en mi propio entendimiento. Y aún así fuera, si mi entendimiento es contrario a la palabra de Dios, entonces mi entendimiento está errado. Tiene que ser palabra de Dios. Si no es, entonces hay que dejarlo quieto. Porque no es correcto, pero desbaratarlo no es la cosa correcta. En mi corazón dije: Padre Celestial, ayúdame. Yo no sé qué hacer aquí. Aquí está el hombre con su dedo en la escritura, donde dice: Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de febrero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la unidad, párrafo 51. Ahora, aquí está la cosa. El Espíritu Santo entró y yo creo que es el mismo que puede hacerle sombra a María y que pudo crear aquello. También puede poner palabra en la boca de uno. Yo confío en él diariamente y siempre es su palabra. Él no puede decir algo contrario a su palabra. Y si usted dice que está ungido y predica en contra de las verdades de Dios, entonces esa unción no es del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo le hace sombra a uno, él trae lo mismo porque es la palabra. 52. Ahora escuche. ¿Qué pasó? Yo dije, muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. La mujer no tiene simiente. No dice aquí tu huevo, pero dice tu simiente. Y ella no tiene simiente propia. Se necesita una unión para formar la semilla o la simiente. ¿Es correcto, doctor? Así tiene que ser. Si usted tiene una masa o algo así, una pulpa, y lo cual no tiene nada de vida y lo siembra, eso nada le va a dar. Allí se va a quedar y se pudre. Y a la vez no se podría sembrar la vida sin tener la pulpa o la masa. Así que usted puede ver que la cosa completa es una unión. Y yo les estoy tratando de hablar acerca de Cristo y la iglesia. Esa es una unión. ¿Ve usted? Ahora, si la mujer tiene simiente propia, entonces no tiene necesidad del hombre. Puede tener el niño por su propia cuenta, pero no es así. Ella no puede tener el niño hasta que no ha estado con el varón, porque se necesitan los dos juntos para formar la simiente. ¿Es correcto? Siembre usted una semilla por allí que no tenga vida y vea qué pasa. Por allí me han contado de una mujer que dio a luz a unos perros, pero no podrían ser vivos, imposible, porque vea usted, el polen no se mezcla. 53. Entonces, notemos esto.
La mujer no tiene simiente propia. Por lo tanto, él dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, diciéndole en eso que él mismo le iba a dar a ella una simiente, pero no por la cópula sexual. Él, más bien, iba a crear en ella una simiente. Entonces usted dirá, pero ¿no será esa su simiente de él? Sí, pero sería de María después que él se la hubiera dado. Este aquí es mi ojo, pero él me lo dio. Esta es mi mano, pero él me la dio. Y esta también es mi voz, pero Dios me la ha dado. ¿Ve usted? Y la simiente que estaba en María no tuvo nada que ver con María. Era algo que Dios mismo hizo. 54. Entonces, la simiente que estaba en Eva fue por la unión de un acto ilegal, lo cual era muerte. Ella ya estaba empreñada con la simiente de la serpiente, porque había vivido con él. Y ella misma dijo, allí mismo, la serpiente me ha engañado, ¿correcto? Y enseguida vemos que nació Caín. Sabemos que ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y es cierto, toda criatura que nace, ya sea ilegítima o cualquier forma, tiene que ser por un acto de Dios, por voluntad de Dios. Él es el único que puede dar vida, ¿correcto? Ella ya estaba por ser madre, y lo único que hizo esto fue aclarar el asunto de la simiente de la serpiente. Dios le dijo, en otras palabras, la simiente que está en ti ya está concebida, y es por razón de un acto ilegal contra mi palabra. Con este ser aquí, y lo que ahora tienes es la simiente de la serpiente. Pero yo te daré una simiente por la concepción inmaculada, y su simiente herirá la cabeza de la serpiente, y su cabeza herirá el calcañar. Amén. Permite que Dios lidie el asunto. Si es su palabra, él la traerá a todo cumplimiento. 55. Y por eso es tan importante que estemos en unión con Dios. Y por esa razón, después que Jesús había dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro se pudo parar en el día de Pentecostés y decir, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es, a la verdad, el Señor Jesucristo. ¿Lo ve usted? Se necesita una unión. Pablo jamás había visto a Pedro, pero el mismo Espíritu Santo en la misma unión, gloria a Dios, causó que él dijese la misma cosa. Habéis recibido el Espíritu Santo desde que habéis creído. Y le dijeron, pues no sabemos si existe tal cosa o no. Y él dijo, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, tienen que ser rebautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué fue? Fue la unión diciendo la misma cosa que decía Dios. Y esa es la confesión. Confesar quiere decir la misma cosa. Y él es el sumo sacerdote de nuestra confesión para poner por obra lo que él mismo ha dicho. Nosotros decimos que es la verdad y él la pone por obra. Allí lo tiene usted. Esa es la concepción. 56. Ahora veamos cómo fue la unión entre ella y su esposo y cómo fue rota. ¿Ve? Tan pronto como Dios había dicho, Adán, ¿cómo fue que hiciste esto? En vez de tomar la culpa de su esposa, él le puso toda la culpa a ella y dijo, la mujer que me has dado. Allí la unión ya estaba rota. ¿Y qué hizo ella?
En vez de amar a su esposo y decir la verdad, ella también mintió. Ella hubiera dicho, él es inocente, yo le di a él. Amén. Así hubiera hecho. La Biblia dice, y dio también a su marido. Ella hubiera dicho, este hombre es inocente, yo le di a él. Entonces fue que comió, pero yo fui quien le di a él. Pero en lugar de eso, ella le echó toda la culpa a la serpiente. Era lo más lógico. 57. Y es lo mismo que están tratando de hacer hoy. Pero la unión entre esposo y esposa ya estaba rota. El compañerismo entre esposo y esposa ya estaba roto. Y también la unidad entre ellos y Dios estaba rota. La cosa estaba arruinada por completo. ¿Y por qué? Por razón de haber descreído una sola palabra. Oh, mi hermano, sí, ella debió haber dicho la verdad, porque ahora la unidad entre ella y su esposa ya estaba borrada, ya no existía, y también la unidad entre ellos y Dios ya no existía tampoco. Y cualquier iglesia que no toma toda la palabra de Dios completita, lo mismo sucede. ¿Cómo amo yo la palabra? ¿Usted también? 58. Ahora, fíjense bien en su primogénito, Caín. Este fue un asesino, un mentiroso, un engañador y un envidioso. Tuvo envidia de su hermano. Su hermano guardaba los mandamientos de Dios y Dios había hecho una expiación al haber matado una ofrenda y ofrecido la ofrenda a favor de ellos. Pero mire la ignorancia de Satanás, tratando de sustituir algo. La Biblia dice que Dios fue y les hizo túnicas de pieles. Ahora, para obtener pieles, algo tuvo que morir. Adán trató de hacerse para él y para su esposa unas túnicas de hojas de higuera. Pero eso no servía, porque esa era vida botánica. Pero vida, una vida activa, tenía que morir. Entonces Dios mató una forma de vida de menos importancia y en eso estaba diciendo, algún día daré mi propia vida por ustedes. Será la vida genuina, la cual formará de nuevo esta unión. Y dentro de poco veremos eso, Dios mediante. Pero aquí Dios estaba diciendo, miren, aquí les estoy dando la vida del cordero. Cúbranse con esto para que se esconda su desnudez. ¿Cómo será posible que él les hubiera dicho, ya no coman de esas manzanas? ¡Qué tonterías! Les dijo, vístanse con estas pieles. Él tuvo que matar algo. 59. Entonces notamos al hijo de Satanás, porque a la verdad no engendraron a los hijos como Dios quiso. Ahora, diga como usted quiera, pero este fue hijo de Satanás, porque la pureza que había entre Adán y Dios no hubiera podido traer esa clase de vida. Pero este hijo de Satanás, tratando de ofrecer una expiación, vino con la misma cosa que la mayoría de la gente dice hoy, una canasta de manzanas y frutas de la tierra, para con eso ofrecer una expiación o como una cura del mal. ¿Y qué cosa hizo el justo Abel? Él sabía perfectamente bien que no fue por comer manzanas. Él era la sangre de su madre y de su padre, la vida de Adán. Por eso él trajo un cordero, igual como hizo Dios. Aleluya. Él guardó la palabra de Dios y por eso Caín le tuvo envidia. Y es lo mismo hoy. Usted tiene que venir por medio del sacrificio de la sangre. La palabra de Dios exactamente como dice, manténgase perfectamente con eso. Ahora, muchos creen en el sacrificio de sangre, seguro, pero dígales otra cosa de la palabra y dicen, oh no, yo no creo eso. No, eso seguramente fue para otro día. Es el mismo diablo, con los mismos trucos. Espere hasta que terminemos con este tema, pero note cómo él llegó de la misma manera de siempre. Párrafo 60. Pero Caín, con sus cosas tan estúpidas, no tanto estúpidas, sino
sino en su manera astuta y engañosa, trajo el fruto. Pero Abel guardó la palabra de Dios y trajo un cordero. Y Dios le dijo: correcto, Abel, tú has guardado mi palabra. Y a Caín le dijo: Caín, tú sabes que así no fue. ¿Acaso yo tomé hojas de higuera como trató de hacer tu papá? Y tú aquí traes higos, uvas, manzanas, no sé cuántas más cosas traes allí. Tu papá se trató de cubrir con hojas de higuera, como una expiación. Y aquí tú tratas de venir con la fruta del árbol. ¿No fue así? Fue más bien la sangre de la vida. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje, la unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de febrero del año 1962. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de la lectura de estos grandiosos mensajes. El año 620211, la unidad, párrafo 61. Dios dijo: esto aquí es así. Así, perdón. Esto aquí, así es. Abel había ofrecido lo correcto. Entonces su hermano le tuvo envidia. Mire lo que hizo. Mató a su hermano. Y Dios luego levantó a otro. Y eso allí habla de la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo mismo. Entonces Dios le dijo a Adán y a Eva: Adán y Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Era que la raza humana se esparciera por toda la tierra para que Dios pudiese lidiar con cada uno individualmente hasta tenerlos nuevamente en unión y juntarlos. Era para lidiar con la gente del mundo individualmente, cada persona, pero ellos no lo quisieron de esa manera. No fallen en captar esta revelación. Oh, que Dios se los permita, que ustedes puedan verlo del mismo punto de vista donde estoy parado yo. Párrafo 62. Ve usted, no fue de esa manera. Dios no lidia con una persona dentro de un grupo. Dios no lidia con usted dentro de una organización. Él trata con usted como individuo. Como individuo. Individualmente somos bautizados en el Espíritu Santo. Mas colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Individualmente, cada uno es bautizado con el Espíritu Santo, Dios lidiando con cada uno. Ese fue su propósito, y por eso los esparció por toda la tierra para que pudiese lidiar con cada uno individualmente. Pero en vez de eso, ¿qué sucedió? Dios tuvo que separar al pueblo de Caín del pueblo de Seth, y él corrió a Caín y él se paró para poder lidiar directamente con su iglesia. Miren ahora, Caín fue separado. Vean esto, Dios separó al malvado Caín de Eva, del santo de Seth de Adán. Lo hizo así. Fue por medio de un acto ilícito. Esta mujer vivió con otra persona y produjo este hijo. Dios separó a ese hijo y a sus generaciones. Las puso muy aparte de este hombre santo y justo y sus hijos. Y él es lo mismo hoy. Están separados. Allá no están en unidad. No podían tener unidad. ¿Pueden la noche tener unidad o unión con el día? ¿Puede un creyente tener unión con un impío? ¿Puede un hombre quien cree toda la palabra de Dios tener unidad con aquellos que solamente creen una porción de la palabra de Dios? Dios quiere separadores. Amén. Párrafo 63. Ahora,
Caín fue el hijo de Eva, pero cuando ella dijo, yo he obtenido este varón, mas Seth fue hijo de Adán, y Dios los separó, porque no los podía permitir así, se corrompería el uno al otro. Los hijos malos de Caín corromperían a los hijos buenos de Seth, tremendo. Ahora, vea esto, el mismo diablo malvado, quien causó que Eva descreyera una sola palabra de Dios, y Dios les dijo que se separaran uno del otro y que vivieran opuestamente, pero ese mismo diablo entró de nuevo y los unió nuevamente. ¿Lo captaron? Digan amén si es así, si lo captaron. Él los trajo y los unió bajo una unión falsa, un acto en contra del plan de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice en Génesis que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, los hijos de Dios, los hijos de Seth, vieron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín, que eran muy hermosas. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Se enamoraron de ellas. Entonces nuevamente se unieron por razón de la hermosura, por cuanto dice que eran muy hermosas al verlas. Párrafo 64. Y es lo mismo hoy. Aquí lo tienen, hermano. Ustedes pentecostales debiluchos. Dios los separó a ustedes para que fuesen interdenominacionales. Y no se puede denominar la experiencia pentecostal. Dios los colocó para que fuesen su pueblo. Pero ustedes pusieron atención en las grandes iglesias y en la teología. Y al rato edificaron sus tremendas escuelas bíblicas y esas cosas. ¿Y qué ha sucedido? Han unido una vez más al pueblo de Dios con la organización, cuyo fundamento es el mero catolicismo. Repito, han unido una vez más al pueblo de Dios con la organización, cuyo fundamento es el mero catolicismo. Ahora, tienen las iglesias más grandes y elegantes, tienen gente bien vestida, y hasta el alcalde, o sea, el presidente municipal viene allí con ustedes, y todos están vestidos de lo mejor, son los mejores educados, los teólogos más ilustres, y vienen a donde cada quien se... Perdón, vienen a donde cada quien se viste, pero de lo más elegante, y el pastor se para tan perfectamente en su lugar, y que es todo esto, están ustedes mirando y poniendo atención en las cosas de Dios, ya han condenado y han tomado a la iglesia pentecostal de Dios. Oh, que Dios permita que eso suene claro en las cintas, y han tomado esta iglesia y han unido en organización. Jamás ha querido Dios que esa se una de esa manera. Él ha querido que eso más bien permanezca separado. Jamás ha querido que su iglesia esté unida con el mundo. Pero el mismo diablo malvado, quien causó que Eva descreyera la palabra de Dios, y él hizo aquel mal, este mismo ha regresado hoy de nuevo y ha presentado ante los hijos de Seth las mujeres tan hermosas de Caín, y allí se unieron nuevamente. Ahora, estos no eran impíos, no eran comunistas, no estos eran creyentes. Ellos dijeron, quizás el Señor hará algo. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero ¿qué tuvo Dios que hacer? Tuvo que borrar la cosa por completo. Borró toda esa raza por cuanto que estaban en una unión falsa. Él tuvo que traer el diluvio y destruir a toditos aquellos. Y el juicio vino por razón de esa unión falsa. El juicio cayó sobre el Edén por razón de la unión falsa. Ahora, ¿cómo pudo la serpiente tener esa simiente? No tienen vergüenza. Párrafo 66. La unión falsa trajo el juicio a la tierra. Para Adán y Eva, allá en el Edén,
y una unión falsa también trajo el diluvio como juicio de Dios sobre la tierra, porque las hijas de Caín estaban coqueteando con los hijos de Dios, y estos se enamoraron y de nuevo se unieron. Allí lo tienen, fue una unión falsa. Quizás ellos pensaban, oh, nada puede suceder, pero ¿qué hizo Dios? Él destruyó la cosa por completo, todos, menos aquel precioso Noé y su familia. Y una vez más, después de eso, después de la muerte de Noé y aquella familia espiritual de Noé, de repente los hijos del hombre, una vez más comenzaron a mirarse uno al otro. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues nosotros no somos impíos, todos creemos en un solo Dios. Entonces escogieron a un tipo, un líder, un gran arzobispo con nombre de Nimrod, quien les construyó una torre. No era un lote de impíos, creían que existía el cielo y creían que existía el infierno también. Creían en los juicios de Dios, pero una vez más, los hijos de Dios con las hijas, las mujeres del hombre, nuevamente formaron una unión falsa y allí edificaron su gran, tremenda catedral, una gran organización, y todas las demás iglesias, todas las demás del mundo, debían rendir tributo allí en la Torre de Babel, párrafo 67, y dijeron entre sí, ahora, aquí está lo que podemos hacer. Todos saben que nosotros somos los más inteligentes. Ahora, ¿de dónde sacaron tanta sabiduría? Pues del diablo, igual como Eva. Ella la obtuvo del diablo. Entonces ellos dijeron, vamos a edificarnos una gran organización para agradar a Dios. Y aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a poner una escalera y vamos a subir por allí corriendo y cantando y gozándonos allá con los ángeles. Y luego bajaremos aquí para vivir como nos da la gana. Y ese diablo vive aún hoy. Pero eso estaba en contra de los mandamientos de Dios. Ellos no guardaron sus mandamientos. ¿Y qué hizo Dios? Ellos construyeron su torre de Babel, pero como antes era falso, por eso Dios los confundió y nuevamente los separó. Párrafo 68. Dios los separó nuevamente, pero tomó a aquel justo Abraham y le dijo, te voy a tomar a ti y de ti haré una nación. Dios lo separó, le dijo, sal de entre ellos, deja todo esto atrás. Dios no bendijo a Abraham hasta que no dejó todo atrás. Y Lot fue el último que dejó. Le dijo, ven acá, Abraham, sepárate de todos estos incrédulos, te voy a tomar a ti, y de ti voy a hacer una nación nueva. Haré un pueblo que ha de guardar mis mandamientos, aleluya, le voy a dar otra oportunidad. Y Abraham comenzó a habitar como forastero en una tierra desconocida. Y así mismo hace todo Abraham. Habitó como forastero en una tierra desconocida. ¿Y haciendo qué? Creyendo en una promesa que era imposible. Humanamente hablando, ¿qué piensa usted de aquellos doctores modernos de Caín habrán dicho en aquel día? ¡Oh, qué cosa! Mira ese viejito que tiene como 100 años y dice que va a tener un niño por su esposa que tiene 90. ¡Ojo, qué cosa más ridícula! Pero Abraham creyó a la palabra de Dios y cualquier cosa contraria a eso, él lo consideró como si no existiera. Todos estos bautismos falsos, sensaciones falsas y cosas que tenemos hoy, diga usted que no existen. Den la palabra de Dios y continúe marchando hacia adelante. Solamente sirven para hacerlo tropezar para usted. No puede alcanzar lo real. Correcto. Siga adelante, hijo de Dios. Dios siempre guarda su palabra. No importa cuántas cosas falsas el diablo les esté tirando. Dios aún tiene una palabra verdadera y él la guarda. Párrafo 69. Cualquier cosa contraria, Abraham la llamó errada. En Romanos capítulo 4, si lo están apuntando, Abraham llamó a toda cosa contraria a la palabra de Dios como si no existiera.
Correcto, él creyó en Dios y era fuerte, y no importaba cuán débil llegó a ser su cuerpo o cuán imposible parecía que esto ya no iba a acontecer. Abraham continuó creyéndolo. Ahora, él no se postró ante el altar para decir, si no llega ahora mismo, no sé qué, si debo creer eso o no. Abraham se mantuvo firme con la promesa por 25 años antes de que sucediera, pero al fin llegó. Siempre sucede así. Párrafo 70 para terminar. Ahora de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob y de Jacob vinieron los patriarcas y los patriarcas bajaron a Egipto y en Egipto floreció una nación. Luego cuando Dios había formado su nación, cuando la hubo logrado, ¿qué hizo? Nuevamente lo separó. La incredulidad y la fe no pueden caminar juntos. No, señor. Él nuevamente lo separó para sí mismo. ¿Y qué hizo para asegurarse de que serían guiados correctamente? Ahora escuchan. Bien, no nos quedamos mucho tiempo, quizás otros 15 minutos, pero él los guió así de cerca. Miren bien, él levantó una nación y los puso bajo tutores y otra cosa, y fueron castigados y estaban llorando y clamando, pero Dios estaba siempre vigilando. Él se acordó de todas las promesas que él le había dado a Abraham. ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué hizo con ellos cuando los separó? Les dio una ley y les dio un profeta. Les dio la columna de fuego. ¿Qué hizo? Oh Dios, él puso su iglesia en orden. Les dio la columna de fuego, el espíritu para guiarlos. También les dio un profeta quien les diría la verdad de su palabra. Entonces estaban listos para el viaje. Aleluya. ¿No es maravilloso? Amén, amén. Párrafo 71, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Unidad, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de febrero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, la unidad, párrafo 71. Entonces salieron al desierto, obrando señales y maravillas, abriendo el mar rojo y haciendo caer las plagas del infierno sobre Faraón. Oh, qué cosa, una columna de fuego moviéndose ante ellos, amén, la cual les guió de día y de noche, aleluya, y un profeta fiel a la palabra, manteniéndolos en línea, amén. Entonces él estaba listo para llevar a sus hijos. Esa fue la primera ocasión que él haya llamado una iglesia. Y fue un tipo de lo que hará en los últimos días. Más de eso, al rato. Él los llamó fuera, les dio una ley, les dio un profeta y una señal. Y luego los envió al desierto, los separó del resto del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron atención en las mujeres bonitas de Moab. Aquella iglesia tibia con dioses y diosas y toda clase de cosas. ¿Qué hicieron? Se enamoraron y se casaron con las moabitas. Eso es verdad, es correcto. Me imagino que aquellas moabitas eran en verdad muy hermosas. 72. Allá en mi casa tengo una profecía escrita. Uno de estos días se las voy a traer para leérselas. Y entonces se darán cuenta por qué le doy tan duro a las mujeres. Hace 30 años que tengo, así dice el Señor, hace 30 años y más, cuando yo entré al ministerio, él me dijo que las mujeres llegarían a ser tan inmorales en los últimos días y que llegarían a ser la cosa más corrupta en toda la tierra. Correcto. Ella comenzó allá en el principio y Satanás la está usando aquí en el fin. Y miren lo que ha sucedido. Miren a través de los años. Lo que tengo allí escrito dice, se continuará desvestir. Y dice, apenas habrá un pequeño grupito de los elegidos que serán predestinados, los cuales escaparán de eso. Cuando él me dio esa visión, eso me preocupó mucho. Yo pensé, las mujeres. Bien, entonces abrí la Biblia en Isaías, creo allí por el capítulo 4, donde dice, el renuevo que haya escapado de las hijas de Sión en aquel día será hermoso ante el Señor.
73. El otro día un ministro me escribió, me mandó una pequeña pregunta diciendo: Hermano Branham, ahora quizás él esté parado aquí en esta mañana. Él es de aquí cerca de Ohio. Pero él me dijo: Nosotros queremos decir todo igual como usted dice, pero hemos hallado algo en su cinta que no es correcto. Entonces Billy me trajo la carta y allí decía: Algo en las cintas está errado, está muy contradictorio, hermano Branham. Esto está contradictorio con la palabra de Dios y nosotros queremos decir todo igual como usted. Ahora, mi pregunta es esta. En Primera de Corintios capítulo 11, a donde habla que la mujer debe cubrirse la cabeza y el hombre no debe cubrirse la cabeza, nosotros creemos eso. Creemos que la mujer debe usar su sombrerito, más bien en la iglesia, y los hombres deben quitarse el sombrero en la iglesia. Creemos en todo eso, pero otra cosa es que nuestra gente viene y nos dice que el ángel del Señor le habla todo a usted, que toda palabra que usted dice es directamente el ángel del Señor. Y hermano, es muy duro combatir eso en mi iglesia. Nosotros queremos decir la misma cosa como usted. Ahora, hermano Brana, ¿no cree usted que estaba un poco de error en ese punto? Y yo le respondí, le escribí y le dije: Mi precioso hermano, yo no estoy en error. En 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer debe tener su cabeza cubierta. Y también dice, ¿por qué? En el verso 15 dice que su cabello le es dado para cubrirse y no un velo. El espíritu católico ha dominado a la iglesia por suficiente tiempo. Su cabello largo le es dado para cubrirse. ¿No nos muestra la naturaleza misma cómo debe ser el asunto? 74. Y también hace algún tiempo que me hicieron la pregunta, y ya que estamos en esto, debo explicárselos. Este que me escribió dijo: Ahora, la Biblia dice que ella debe tener el cabello largo por causa de los ángeles. ¿Y qué tienen que ver los ángeles con mujer? Entonces yo le respondí: ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Si un verdadero mensajero, un ángel de Dios, aparece por allí, mejor es que usted tenga el cabello largo, porque de otra manera él la condenará. Correcto. ¿Cuántos saben que un ángel es un mensajero? Correcto. Un mensajero de Dios la condenará. Pablo está diciendo, conviene que tenga el cabello largo por causa de los ángeles. Sí, Señor. Porque un verdadero mensajero de Dios, un ángel, está ungido con Dios. Y su palabra no puede fallar, correcto. Y San Pablo dice aquí también que si un ángel del cielo viniere y enseñare cosa aparte de lo que él ya les había enseñado, el tal sea anatema, correcto. Entonces hallamos que esta es la verdad. La mujer debe tener el cabello largo, porque esa es su cubierta. 75. Entonces me imagino que estas moabitas eran unas mujeres muy hermosas. Quizás se adornaban como las Exabeles modernas de hoy, pero sin embargo, no eran así todas las mujeres. Yo pienso que una mujer que es genuina es una verdadera joya. Damos gracias a Dios por las mujeres reales. Ustedes son las siervas de Dios, pero una mujer verdadera y real es como un hombre genuino. Ambos seguirán la palabra de Dios, sin importar lo que el diablo diga o cualquier otra cosa. Uno dice por aquí, pero nuestro pastor dijo que estaría bien si hiciéramos tal o cual cosa. A mí no me importa lo que diga su pastor, si eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces que su palabra sea mentira y guarden ustedes la palabra de Dios. No me importa de qué denominación sea o quién es él. Si él tiene algo que decir tocante a esto, dígale que investigue en la palabra de Dios. Correcto. 76. ¿O cómo podríamos continuar y ver cómo Dios los ha separado? Pero tendremos que parar en unos momentos. Tengo algunas lecturas anotadas aquí. Pero tenemos que pasar unas cosas por alto, porque queremos ya terminar con esto. Entonces, ¿qué sucedió cuando aquello ocurrió? Cuando se unieron con las moabitas, Dios tuvo que separarlos nuevamente. Entonces, ¿qué hizo? Entonces llegó Jesús. Ahora, si estamos llegando a la parte buena, entonces llegó Jesús, la imagen expresada de Dios.
la simiente de la mujer, concebida por Dios mismo, el gran arquitecto, se formó un cuerpo. Él no tuvo que pedirle prestado nada a nadie, ni de la mujer, ni del hombre. Él mismo se construyó una casa. 77. Me pongo a pensar de Esteban en aquel día cuando se paró y dijo: Oh duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos de mano, mas me preparaste cuerpo. Él no tuvo que pedir prestada madera, ni nada, en ningún lado. En Hebreos 11, verso 3 dice: El universo fue construido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios solamente dijo: Sea. Y allí estaba. Él no tuvo que ir y decir: Señor Luna, ¿me presta un poco de madera? O señora Estrella, ¿me presta usted un poco de calcio? Dios no hace así. Él no tuvo que decir: María, préstame un huevo. Quiero hacerme un cuerpo donde morar. Dios, el Creador, simplemente habló y ella instantáneamente fue una madre. No fue una madre, sino solamente una mujer, la cual estaba cuidando su simiente, correcto. Recuerde, ella no fue la madre de Jesús. El mundo así lo dice, pero búsqueme usted una sola cita, una sola escritura donde él haya llamado madre. Ahora, vuelva a la palabra. Madre de Dios, ¿no tienen vergüenza? Un día hubo aquellos que llegaron con él y le dijeron: Tu madre está allá afuera buscándote. Él dijo: ¿Quién es mi madre? Mirando a los discípulos dijo: Los que hacen la voluntad de mi padre, tal es mi madre. Ella no fue su madre, ella fue solamente una incubadora. Dios pudo haber usado cualquier otra cosa, pero él quiso tomar lo más bajo y mostrar lo que podía hacer con ello. Él lo hizo. Él lo quiso levantar y hacer algo de la nada. Así es Dios. Llegó la imagen de la sustancia de Dios, Jesús, el ser inmaculado, el ser hermoso, el lirio de los valles, la rosa de Sharón o la estrella de la mañana. ¿Qué fue él? ¿Para qué vino? Escuchen bien ahora. Él vino para restablecer la unidad entre Dios y el hombre, o hermano. ¿Lo puedes ver? Todas sus torres de Babel y todas sus demás cosas allá no funcionaron. Las frutas de sus jardincitos y todo aquello no agradó a Dios. Entonces Dios bajó y fue concebido en el vientre de una mujer. Por sí mismo se fabricó un cuerpo y llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. No fue ni judío ni gentil, pero Dios mismo. Él no fue judío, él no fue gentil, él fue Dios. Y los gentiles nunca han sido menospreciados por Dios. Solamente él quiso separar a los judíos como una nación. Y él ha tratado de hacer todo para renovar esa unidad. Y la única manera que ha podido establecerlo ha sido volver allá, como en el principio, y tratar con el hombre como individuo. Y así es hoy, a nivel del individuo, no a nivel de denominación, ni de organización, ni de algún grupo de gente, pero de individuo. Entonces note, el propósito de que viniera Jesús fue para restablecer la unidad entre Dios y el hombre. 80. Él fue el verdadero sacrificio para el pecado. Los corderos y machos cabríos y demás jamás podían quitar el pecado. Porque cuando se mataba el sacrificio y la vida del cordero, el animal más inocente, esa vida no podía venir de nuevo sobre el creyente. Porque el ser humano tiene alma y el cordero no tiene alma. ¿Ve usted? Solamente el hombre tiene alma. Es cierto que tiene en forma de animal, correcto. Pero Dios le puso alma. Y en eso se diferenciaban de los animales. Porque cuando Dios le dio alma, allí pudo conocer el bien y el mal. Recuerden, Dios creó al hombre a su imagen. Luego fue el hombre un ser viviente con alma. ¿Ve? Él llegó a hacer eso, distinguiendo el bien del mal. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, ahora vean esto, Jesús vino y él fue Dios. No solamente podía venir la vida de un hombre sobre otro hombre, pero la mera vida de Dios, convirtiéndolo en hijo de Dios y colocándolo nuevamente en la misma unión en que estuvo antes de la caída ya en el huerto. Ahora, aquí sí estamos llegando a la genuina unidad. Alguien me preguntó, hermano Branham, ¿no es usted de la unidad? No, yo no soy de la organización denominada unidad, pero estoy en unidad con Cristo. Ve, yo no soy de la organización así llamada. Jesús fue quien pagó la deuda del pecado. Ahora, para efectuar la unidad entre Dios y el hombre, Jesús no lo pudo hacer por cuanto permanecía aquí en su cuerpo de carne. Entonces, él mismo tuvo que ser el sacrificio por el pecado, para quitar la culpa del creyente. Ve. Quitarla para que el Espíritu Santo pudiese entrar en el hombre y hacer que Dios y el hombre una vez más estuvieran en unidad. Tuvo que venir algo para restablecer eso. 82. Ahora, ¿cómo pudo ser restablecido cuando fuere cumplido el mandato de Dios? ¿Lo pudo cumplir un ángel? No, ellos no tienen sangre. ¿Lo pudo haber cumplido Dios? Él no tenía sangre, pero Dios llegó a ser carne y sangre para así correctamente pagar la deuda y quitar el pecado, porque esa era la única manera que se pudo hacer. Las torres de Babel han separado al pueblo por toda la historia de la tierra y todas las demás cosas. Las organizaciones y cosas han fallado en todo aspecto. Es que se mezclan tanto con el mundo y todo eso, pero esto había de ser una separación total. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora sí me siento religioso, ahora siento que podría tomar mi texto y comenzar a predicar ahora mismo. Ahora es que me estoy calentando al punto donde podría comenzar, aquí mismo, y ya es tiempo para parar. Quizás lo termine en otra ocasión. La unidad de Dios y el hombre. ¿Todos entienden? Todo el que entienda, diga amén. Parábola 83. ¿Ve usted? La única manera en que el hombre puede volver a su estado original es que la pena del pecado sea pagada. Ahora, la pena del pecado, ¿qué es? La muerte. Como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y Dios dijo, el día de que esto comiereis, el día que tuvieres esta experiencia, ese es el día en que moriréis. Y cuando Él hizo aquello, eso rompió su relación, su compañerismo y todo para el hombre. Él no podía volver a ese estado original jamás hasta que la pena fuese pagada. Y no hubo nadie digno de pagarla, porque todos cayeron juntamente con el ser humano. Todos los demás seres están debajo del ser humano y él ya estaba caído. ¡Oh, gloria, hermano! 84. Oh, mi hermano Mag y yo no vi que usted estaba sentado allí. Dios le bendiga. Nosotros creemos esto, hermano Mag. Es que hemos caído bajo la pena de la muerte. El hermano Mag antes era el pastor aquí en el tabernáculo cuando yo me fui al campo. Sí, es otro buen bautista de la Iglesia Bautista Misionera quien recibió el Espíritu Santo. Ahora, noten, estamos entrando a la unidad con Dios. 85 el párrafo. Ahora, cuando vemos esto, que la pena del pecado tiene que ser pagada y la forma más alta del reino animal es el ser humano, y el ser humano mismo es el que había caído. Entonces, ¿cómo puede un ser humano salvar a otro? Se necesitaba Dios mismo. Y Dios es espíritu y no podía morir. Así que Dios se hizo un poco menor que los ángeles, como dice en Hebreos, se hizo un poco menor que los ángeles, para pasar por la muerte y pagar la pena del pecado y establecer nuevamente la unidad entre Dios y el hombre para que el Espíritu Santo pudiese volver. La deuda del pecado fue pagada. Jesús tuvo que hacer esto para así mandar el Espíritu Santo sobre nosotros, para unir al pueblo una vez más, así como fue allá en el huerto del Edén. La deuda del pecado fue pagada cuando Jesús murió. Allí se arregló la cuenta. Amén, hermanos. Si solamente pudiera yo hacer que eso penetre bien. ¿Ve usted? La deuda ya está pagada. Aleluya, el Cordero de Dios. La deuda ya está pagada. Todo hombre y toda mujer que me está escuchando en esta mañana o que me escuchará por medio de esta cinta, la pena de pecado, de su pecado, está pagada.
No ande descreyendo la palabra de Dios más, pero vuelva ahora mismo a la palabra. Y aunque muchos no lo crean, Él fue la palabra. ¡Gloria! Yo siento como que pudiera gritar honestamente, así me siento. La pena del pecado está pagada. Ya está solucionado todo. Con razón, los ángeles clamaron a alta voz y cantaron y los himnos en el cielo retumbaron. Sí, Señor, el cordero perdido se ha hallado. Ha sido hecho una propiciación para que sea restaurado nuevamente. Las aguas de separación, la palabra de Dios que lo lava de toda la iniquidad. Cuando la palabra murió en mi lugar y fue resucitada nuevamente, llegó a ser lo más preeminente en mi vida y en mi corazón. Amén. 86. La pena del pecado ha sido pagada y ya está todo concluido. Nosotros somos redimidos, no por la Iglesia Católica, aunque nosotros somos los correctos y genuinos católicos. Los católicos apostólicos somos nosotros. Sí, Señor. No católico romano con sus dogmas. Ellos niegan esta palabra con sus dogmas. Todo es dogma para ellos, no palabra. Metodistas, bautistas, no tienen vergüenza. Amantes de la iniquidad más que de Dios. Amantes de los placeres, buscando las cosas mundanas. Los placeres son cerdos listos para el matadero. El diablo está enviado a sus instrumentos por todos lados, forzándoles estas cosas, así como Satanás hizo en el huerto del Edén. Unos dicen: nuestro ministro tiene mejor educación. Él tiene grado de educación de PhD y LLD. Eso no tiene nada que ver. El truco del diablo sigue siendo lo mismo y que nieguen la palabra. Se los he probado por la palabra en esta mañana. De aquí y adelante la cosa está con usted. Párrafo 87, por último. Los discípulos caminando allá con Jesús no tenían la unidad. No tenían nada de unidad. No, ellos discutían y decían: ¿quién va a ser el obispo después de esto? ¿Quién es el más grande entre nosotros? Ellos ni siquiera podían creer a Jesús. No le podían entender. Decían: tú hablas en parábolas. Háblanos claramente lo que quieres decir. No había unidad entre Jesús y sus discípulos, ni de los discípulos a Jesús, ni entre los mismos discípulos. Así que no importa, hermano. Esto es para no mostrarle, escuche bien, quiero que esto pegue, pero bien profundo en su corazón. Ve, Dios tiene un plan. Y fuera de ese plan, no importa cuánta sabiduría lo esté respaldando a usted. Y no importa cuántos millones y millones de dólares y edificios finos. No importa cuántas escuelas de teología, ni cuántos hombres santos y santas, santo esto, santo aquello, todo eso. No importa nada. Si una sola palabra de esta Biblia de Dios es negada, entonces es del diablo. Se los he probado con la palabra escrita de Dios, del Nuevo y del Antiguo Testamento, y lo traeré al día presente, si quedan unos momentos más. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Qué mensaje glorioso que estamos lecturando. La unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de febrero del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 88 al 94. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la unidad, párrafo 88. Los discípulos, quienes caminaron mano a mano con Jesús, durmieron con él, comieron con él, testificaron de sus milagros y se asociaron con él en toda manera. Estaban tan cerca como cualquier hermano puede estar. Sin embargo, ellos no lo entendían. No eran aptos para predicar el Evangelio. Jesús les dijo: no prediquen más, ni hagan el esfuerzo. Vayan mejor allá a la ciudad de Jerusalén. Les voy a mandar la promesa que ya les ha sido dada. Eso entonces les traerá la unidad. Y dijo: ahora, Padre, yo ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, así como mi Padre me ha enviado a predicar el Evangelio, así también yo os mando a vosotros. Y el Padre, quien envió al Hijo, vino en el Hijo. La unidad significa uno. Él dijo: si no hago yo las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero las obras que yo hago hablan tan fuerte y claramente que ustedes tendrían que ser perfectamente sordos, mudos y ciegos para no poder verlo.
Oh, hermano, él dijo, ustedes, hipócritas, pueden discernir el cielo y saben si va a llover o no, pero las señales de los tiempos no pueden discernir. Si me hubieran conocido a mí, hubieran conocido mi día. Muy bien, ha dicho el profeta Isaías de ustedes. Tienen oídos y están tan sordos que no pueden oír. Tienen ojos y tan ciegos que no ven. Bien ha dicho el apóstol Pablo cuando dijo, en los últimos días tendrán la forma de piedad, pero negarán el poder del mismo. Y tenemos escritura y más todavía, mostrando lo que acontecería en estas organizaciones en los últimos días. Luego, no entienden por qué clamo yo tanto en contra de los sistemas humanos, hechos por el diablo mismo. Es porque estoy viendo esos hijos preciosos engañados para seguir eso, como corderos al matadero. Señor, sácalos. 89. Sí, los discípulos no tenían nada de unidad. No podían entender a Jesús. Decían, ay, ¿quién puede entender estas cosas? ¿Ve usted? Es que Dios aún no estaba en ellos. Estaban solamente asociados en compañerismo. Estaban apenas asociados con Él. Y así están muchos hombres buenos del día de hoy. Ellos no bebían, no mentían, no robaban, nada de eso. Pero aún no tenían esa unidad con Dios tampoco. No eran uno con Dios. No podían ser. Oh, sí, ellos hacían e hicieron muchos milagros. Lanzaron muchos demonios, pero en eso no consiste. El otro día yo leí algo en el periódico acerca de eso, acerca de lanzar demonios. La gente dice, oh, hermano, te digo, eso sí es lo más tremendo, pero no es. Un hermano que lanza demonios y niega la palabra de Dios, tal es un mentiroso. Sí, señor. Dicen que están lanzando fuera demonios. Reclaman que eso hacen, pero no lo pueden hacer si no están con la palabra de Dios. Así dijo Jesús. 90. Entonces llegó el día de Pentecostés y allí los unió una vez más. ¡Qué cosa! Allí tuvieron unidad con Dios. Dios estaba en ellos. En Hechos 4:32, la Biblia dice que eran de un corazón, de un alma y de una mente. Oh, hermano, ¿por qué fue así? Es que habían sido restaurados una vez más al original. Lo único que les quedaba de lo cual tenían que despojarse era esto en que vivían, este cuerpo que se llama templo o ciudad, en el cual ellos vivían, lo cual tiene que pudrirse, porque tiene que morir y corromperse. Pero en cuanto a espíritu, vida, el propósito y la visión, y en todo, ellos eran uno con Dios. Oh, Adán, mi amigo desanimado, no permita usted que Satanás le cuente su mentira una vez más. No permita usted que suceda eso. No permita usted que Satanás le diga que la palabra no significa exactamente lo que dice. ¿Correcto? La palabra significa así como dice. 91. Hace poco yo estaba hablando acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y es correcto. Y nos llegó una revelación de eso. Eso es la verdad. Pero ¿qué hizo un cierto grupo de gente? Se unieron. Y sobre eso formaron una denominación. Se construyeron otra torre de Babel. Lo mismo, volvieron a lo mismo una vez más. Lutero hizo lo mismo. Wesley hizo lo mismo. Juan Smith hizo la misma cosa. Alejandro Campbell hizo la misma cosa. Pentecostés hizo lo mismo. Dios lidia con individuos, los cuales guardan su palabra.
El único plan que tiene Dios para atraer verdaderos creyentes a sí mismo en genuina unidad es que ellos reciban el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted me dice, pero hermano Branham, yo hablé en lenguas, yo grité, yo hice esto, aquello. Mire, si usted todavía tiene esa clase de espíritu y niega la palabra de Dios, usted no tiene la palabra de Dios en usted. Usted no tiene el espíritu. Si usted se sienta aquí y escucha que se predica la verdad y lo busca en la Biblia y ve que es la verdad y luego rehúsa cumplirlo, ese no es el espíritu de Dios en usted. No me importa cuánto usted habló en lenguas, cuánto ha gritado, ni a cuántas iglesias ha pertenecido, o cuántas veces ha sido bautizado, ni cualquier otra cosa. La palabra es la verdad, y eso es lo que vindica la verdad. Sí, si usted tiene todas estas otras verdades, y luego con la palabra amén, entonces sabe que está llegando a la meta. 92. Pero ¿cómo puede el mismo Dios, quien escribió la Biblia, darse la media vuelta y sustituir algo en lugar de su palabra? Y ustedes católicos, quienes dicen que Pedro está sepultado allí en su iglesia y que por su espíritu tienen el permiso de perdonar pecados y estas cosas, ¿cómo podría Pedro, siendo un judío, tolerar tanto ídolo en su iglesia? ¿Cómo podría Pedro negar que había venido el bautismo del Espíritu Santo o que él haya hablado en lenguas y todas estas cosas poderosas y ahora dar la vuelta y decir, tomen esta hostia, Dios está en esta hostia? Oh, eso es pura ignorancia, ignorancia espiritual. Y ustedes, los protestantes, son igual. Vienen al frente de la iglesia, se estrechan la mano con el predicador y dicen, yo aquí mismo acepto a Jesucristo como mi salvador personal. Y luego va y se sienta y vive cualquier clase de vida que le gusta y continúa viviendo igual como el mundo. Es otra torre de Babel. 93. Estamos llegando al fin ahora. Pongan cuidado. Dios mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es quien traerá la unidad entre Dios y el hombre. Amén. Averigüemos ahora con mucho cuidado. Quiero que me den su completa atención por los siguientes 5 minutos, digamos. Pongan cuidado. El hombre, bajo el plan del diablo, ha tratado de denominar la iglesia a la unidad. También han tratado de educar la iglesia a la unidad. Ustedes bien lo saben, por la educación, por la denominación. Se están esforzando ahora mismo en el mundo religioso. El Concilio Mundial de Iglesias está avanzando, tratando de unir a todos los católicos y a todos los protestantes en una unidad. ¿Y qué es? Es el plan del diablo. Usted quizás dirá, usted es un hombre muy pequeño para decir una cosa como esa. Sí, yo soy muy pequeño, pero la palabra de mi Dios es muy, pero muy grande. Eso sí se lo advierto. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y no importa quién es el que lo dice, lo que importa es que él lo dijo primero. Amén. Yo solamente estoy diciendo lo que él ya dijo. Estoy confesando su palabra. Eso es del diablo. Se le ha dicho, se le ha sido probado a usted en esta mañana de esa manera, aquí en la palabra, que eso es del diablo. Todas las organizaciones así son. Sí, 94. Sí, el hombre, bajo el plan del diablo, está tratando de denominar a la gente a la unidad. Y está diciendo, vengan todos a unirse a las asambleas de Dios. Únase acá con los de la unidad. Únase acá con la iglesia de Dios. Únase acá con la metodista. Al cabo,
que todos somos uno. Son un lote de hipócritas, teniendo la forma de piedad, pero negando el poder de la misma. Y es que la palabra de Dios le es presentada directamente y ustedes tienen miedo de agarrarse. ¿Por qué no se muestra Dios entre ustedes si ustedes están con Dios? ¿Por qué no obran ustedes las obras de Dios? ¿Cómo pueden tener esa forma de piedad y andar por todos lados negándolo a Él y aún llamando las verdades obras de Dios de Belcebú? Muestra que no son más que un lote de miembros educados de iglesia. Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo. Correcto. Seguro que entienden lo que quiero decir. Ciertamente. Ahora, ¿por qué no hay nadie que esté dispuesto a atacar esto que predicamos? Es porque saben que Dios está respaldando. Dios se moverá justamente con su palabra solamente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje, La Unidad, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de febrero del año 1962. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por una oportunidad más y por un privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, de comer esta comida especial, el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Tú nos has hablado en este mensaje, la unidad, que cómo se han desordenado desde cuando Eva cayó, oh Padre amado. Entonces, pero tú enviaste, Señor, un mensaje de redención y eso pues es por tu sangre, oh Padre. Un pariente redentor vino en la escena, que eres tu hijo, Señor. Jesús en la escena tuvo que sacrificarse, morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, oh Padre. Entonces, por esa causa, por esa razón, la redención se hizo efecto, Padre, y en este último tiempo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, tú también enviaste un mensaje glorioso a un profeta mensajero gentil, Señor, a revelar todos los misterios. Es un paradoja, oh Padre. Mensajes que estamos lecturando, Señor Dios, nos has preparado, nos has instruido, Señor, para defender en esta batalla que estamos peleando, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, juntamente, agradecidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu en cada uno de vosotros, nos despedimos no de tu presencia, sino por este compañerismo. Y más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente, Señor, al siervo, a los cantantes, a los músicos, Padre amado, una unidad más con todos ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, mejor
Juan estaba desnudándose. Y yo le reveló el misterio, avanzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no era los levitas, era la arca. Hoy más pues seguimos ello, seguimos al poderoso. Seguimos al cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el enfermo ha subido. En la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz de la trompeta de jubileo, se ha tocado. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. ¡Aleluya! De la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Alto nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el plan del ataque del dragón. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Alto nos ha abierto los siete sellos. Seguimos al cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el enfermo ha subido. En la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, con la diabón y sus ángeles.
al Edén de Satanás.